Yeah. No, esta no es. Es esta. Ahí está. ¡Jolteon! ¡Eso! ¡Sexo! ¿Cómo está, ¡Ah, perdió! ¡Me manito? picó sordo! No, ¡Porque ¿qué los ojos pasó? saftones que yo ¿Qué soy! pasó? ¡El ¡El fragor de fuego! Afrodis! No puede ser, men. ¡Rompí todos los oídos! Lo que no saben, Aston, es que yo soy el Fain Safredis. Buenas Umbreon, con la cuenta de Espion. Buenas Mine, buenas Deadrain, buenas Eric, buenas Roach, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los guapos, vivos preciosos. Aquí estamos en un nuevo Ay, le stream. arrancaron la ropa a Blitz. Streamer, Cúbranse los trujen, bajen, dame ojos. un segundo, voy a... ¿Qué? ¿Cómo que me va a arrancar la la? ¡Ay! Estoy... ¡No! ¿Cómo? Listo, ahí está. Estaba desnudo, perdón. ¿Cómo? No. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo ¿Eh? dijo? ¡Eh, ¿Eh? señor! No, no quiero ¿Cómo avena, que? gracias. Las habichuelas me dan mucho colesterol. Quiero dos, por favor. Estaba Ay, con mi abue al lado, y lo primero que escucha es ese Dios mío. 3x0xd. Güey, estaba con mi abuela al lado y lo primero que escucho es sexo. ¡Sexo! ¡Señora, su hijo está viendo porno! Señora, está viendo porno, está de plan. Se nota que soy la Umbreon. Sí, se nota. A ver, voy a hacer esto, voy a configurar esto, tengo que configurar los gráficos y me he puesto todo a máximo. Pantalla. Ay, Déjame que güey. configure. Para, papá. Vos te prendo No, ahí yo. men. Otro más. Así que era no. No, Me dedica tres hilos en Twitter de AXP. Yo quiero ven aquí, quiero tocarme el dedo. ¿No era así? Creo que no. Perfecto. Creo que no. A ver, Perfecto. No. voy a posponerle el anuncio unos 5 minutos. Para ahí estar con la introducción. Gente bonita, bella, preciosa. ¿Se acuerdan recién? Yo tampoco. Ya no me Wey. acuerdo de nada. ¿Quién es este? ¿Quién es usted, señor? ¿Por qué no me deja pantalla completa? Que un weón que se pajeaba con Joy, ahí está. Le voy a pegar a Mina. Vale, volvimos, volvimos. Ya parece que volvimos. Ahí está. Perfecto. Se dividió en dos streams al parecer y tendré que borrar la intro. Ah, puta la wea. Perfecto, sexo. Let's go. Bueno, en el resubido será más simple. En el resubido va a ser más corto, más rápido porque no tienen que saltarse los minutos hasta que empiece a hablar. Let's go. Perfecto. Cualquier cosa, gente, si te aprieta F5, yo no fui culpable. Yo no mordí los cables. Yo no mordí los cables. Ay, güey, no, fue... Fue súper... No sé, fue súper aleatorio, te voy a ser sincero. Fue muy, muy aleatorio eso, sí. De repente dijo, Uy. parece que le está yendo bien, tira el stream. Tirar stream. Apreto a Oz más Están ahí F4. en plan papata. Yo estoy acá viendo cómo puedo hacer para que se me salga esto. Yo no quiero 60 fotogramas, yo quiero... Minelul, por si acaso, sí leí tu... Sí escuché tu mensaje con el Spixi, puedo ver la... Puedo ver el chat, puedo ver todo eso. Solo se cayó... Se cayó de Twitch. Pendejo. Se cayó de Twitch. Se puede. Ahí está, velocidad de cuadro. Anti-aliasing, perfecto. Ahora Ahí está. A velocidad. está... Muy bien, a ver, Oh, voy a... mira, un bobolteón. Oh, mira, un Bobolteon. Buenas Pokédex, ¿cómo estás? Güey, hace tiempo que no veo al Hola. Pokédex aquí en el chat. Perfecto, el Pokédar. Ahí está. Ya, parece que no se dividió en el directo, porque sigue siendo uno, así que nice. Perfecto, ya he podido sincronizar. Ahora sí están dando bien. Ahora sí, porque estaban dando a 100. Estaba a 60 fotogramas. Yo digo, XDD de no, Nanan esto es tuvo una canción de agilidad. un Digo. meme de TikTok XD. No, a mí no me vengas con esas cosas, te gusta el porno ya y acabas de decir eso. Exacto. ¿Quién no? Tú. A mí sí me gusta el porno. Yo, que no, ¿quién no le Sí, gusta el hace porno? rato no me Porno paseo yaoi. por acá. Ignoria. ¿Todo bien? Ahí. Todo bien aquí con el Jolteon, vamos a jugar. Siempre aquí estamos haciendo destrucciones masivas y destrucciones todas y papatadas y todo papatas A y mí que me gusta tu abue. tengo miedo. Te voy a pegar, Mine, con la abuela no. A mí el que va a No, no, mi no seas con la Gonza, abuela. no seas Ese sí que Gonza. está en plan, no sé qué debe estar. Eres tú, yo. No, Gonza sí, Alex es un Gonza le tipo sabe a que las puede abuelitas. aguantar muchas cosas. ¿Usted quiere ser así? Ah, Yo voy a quiero bajarle un aguantar poco cualquier. al... ¿A qué? Vestidos Al. en los dos, ¿Al qué qué? agradables. No, Eso no. al Spotify.
Spotify, Pervertidos perfecto. son los dos, qué agradables. Quiero Let's go. tocarme la nalga. Qué agradable sujeto. Quiero las objetos, sí, me quiero tocar así de fondo de movimiento. A ver, texturas bajas. Lo voy a poner todo bajo. Le voy a dejar la resolución bien alta, así para que. No, Para que no. nada más se enfoque la gráfica así al trabajar. Parece que me siguió fuera de cámara, pero no tengo idea, así que muchas Nada, pero gracias a cambiando de el tema. ¿Cómo ajolote van, guatón por el gente? follow. Todo chill, que yo no dormí por dos Ajolote semanas guatón, yo lo XD. conozco, se pasó por mis streams. Ah, perfecto, me dio un follow hace 6 horas. Qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto, sí, let's go, Ya, pero guatón. no me Quería pegue. hacer pat pat al Que te peguen, Kitsune, dice. no al Pokémon. Peguen gente, peguen gente, Le peguen gente, nos lo cuídalo. haces a ambos. Nos lo haces a ambos al mismo tiempo. A mí siempre me pegan, entonces peguen, peguen, peguen más fuerte, más fuerte, más fuerte. Que le gusta, que le gusta, le gusta, le gusta. Cuidado, le ¡No! acariciaron el coco al Sí. Jolteon XD. A ver, Sí, se a lo ver. acariciaron. Acarician a los dos y nos pegan a los dos. Peguen el Blitz, a mí no. Hoy ¿Qué no, ahora no, ahora no. hablando de ¿Cómo? canjeables? Hablando de canjeables, yo creo que, no sé, al final de stream, unos 5 minutos, vamos a hacer purga. Vamos a hacer purga de canjeables a ver cuántos se gastan y cuántos no. ¿Vamos a hacer una ¿No? purga o sí? Ah, no, espérate, solo te aparece a ti, ¿por qué? A ver, ¿qué ¿Qué pasó? cosa? ¿El Pat Pat solo te aparece a ti? No sé por qué. Ah, Perfecto. ya sé por qué. Puta que soy igual la que. Dame un segundo. Voy a. Es que me dio el stab. Déjame ver la fuente. Agregar. Era de navegador, ¿no? Fuente de Snitch. navegador. Aquí está. Fuente de navegador. ¿Dónde estaba? Aquí está. Pats. Agregar. Cargar. ¿Alguien puede canjear un Pat, por favor? Para tener una idea de dónde está. O el bong también sirve. Bueno, cualquiera de los dos. Ahí está mucho mejor. Yo creo que ahí lo voy a dejar. A 60 fotogramas va a quedar así mejor, así para que esté todo mejor. Y ahora nadie canjea, let's go. Perfecto, nadie canjea. ¿Por qué? Porque nadie quiere canjear, todos quieren pegarnos así, todos nos quieren pegar Sí. así. Eso se acaba de buguear. No, parece que se bugueó porque la gente está canjeando. La gente canjea, Dios mío, ¿qué tan canjean? De seguro Bonks, No, 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 conociéndolos puros Bonks. pats, puros pats. Mentira, Bonks, de seguro son Bonks. A ver, déjame canjearlo yo. Pat, pat, pat. Pat 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 ¡Nope! pat. Se rompió. Puta Te dije, madre. Blitz, que no rompas nada, de que no lo laves, yo te juro, gente, que yo no lo soy así. Es que a ver, ¿qué pasa hoy con los bots? A mí también me están dando mal los bots. Vale, a ver, voy a colocar esto acá, así. Y después lo arreglo bien. Todo lo que Perfecto, lo tocamos vas a se arreglar bien. rompe. Todo lo que toco perece. Todo lo que toco perece. Aunque no se los merecen. A ver, creo que en esta otra escena debería funcionar bien. A ver. ¿En esta otra escena Listo. deberían funcionar? A ver. El boom no está. El pad. Ya, dame un segundo. Vale. No, también se rompió. Dame un Todo segundo. se rompió. Todo se rompió. Retraso 17 milésima de segundo. Ah, no, milisegundo, milisegundo. RAM de 4 gigas. 4 gigas nada más está ocupando. Procesador. Ah, si tuviera un procesador mejor, lo podría streamear a este juego. Porque este juego nada más. Escucha cuánto me está ocupando de gráfica. Me está ocupando nada más 2 GB de gráfica. Ahí está. No, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Lo rompiste, Blitz. Te he dicho No que lo no toques rompí, nada. man. No lo Lo rompí ya. rompiste, A lo ver, voy a eliminar. rompiste. A ver, voy a la otra escena y elimino la fuente, ¿ya? A ver. Era este duo chatting. Duo chatting así. Ahí está. Pats fuera. Adiós. A ver si se arregla. No sé, yo creo que no se arregló nada, así por el poder de la papata ya se rompió todo así. A ver. Ay, No, pues se Dios rompió. mío. Se Let's rompió, go. güey, se rompió. ¡Ah! Lo peor es que estaba saliendo hace un momento. Lo estaba viendo. Era tu Leeds, era tu esquizofrenia, entenderlo así, era tu esquizofrenia. No se podía ver Ya lo que no rompieron, estaba. son todos unos mensos. Mission failed. Yo no hice nada, yo estoy quieto aquí. Yo no, ni siquiera puedo entrar al stream de Blitz porque no lo puedo moderar. Odio esta PC, no me deja. Ni modo, man. Qué horror. Blitz, escucha cuánto se está consumiendo el procesador. ¿Cuánto?
73%. Ay, qué dolor. Y eso que solo tienes el juego. Sí. Men, hay que Sí. conseguirte un PC, güey. Por lo que pasó en tu stream, por lo que pasa en privado y todo eso, hay que, men. A Ni ver, modo. Voy a ver. bueno, yo ya Mira. conté que me han hecho ofertas. Ubisoft me ha hecho oferta, World of Tanks me han hecho oferta, pero he tenido que rechazar por el tema de que es mi PC. No cumplen. Hasta ellos mismos se sorprendían, estaban en plan, no, pobrecito, ¿qué hace con un PC así? Sorry. ¿Cómo llega tan lejos con una miércoles así de PC? No sé. Ay, güey. Ni modo. Mira, Sí. güey, estoy dispuesto a comprarme una tanga solo para conseguir plata para ti, güey. La amistad lo puede todo, men. La amistad lo puede todo. La amistad lo puede todo, Dios mío. Entonces Sí. Brice se va a poner a tanga. La Con... pregunta es, ¿dónde, en la otra escena, dónde voy a terminar yo parado? Cuando estoy A en ver. juego, porque no vaya a ser como Kevin que te está el abrazo ese, el apoyo, una cita, está diciendo, No, 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 me no, no. puse a la Aquí. mitad. Aquí ya lo tenía preconfigurado, eso es bueno. Aquí lo tenías preconfigurado, perfecto, pues si no ya Bueno. después, si no después va a terminar dando un abrazo así, yo me quedé en plan, let's go, abrazado. Ay, sí, no, te juro, verdad que cuando estuve en el stream de Kevin, de repente cambié de escena y ya me tenía los brazos agarrados y la entrepierna en el. No, 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 me dejó, no digo Y nada. el señor se chiste Y el en señor Sánchez entre dos nalgas. tus Ahora, nalgas. Sí. y ese día entendí por qué la gente quiere tanto al Kevin. A ver, ¿quién no lo querría? Kevin así le da la apoyada. Hace un rato vino mi madre y me dice, hijo, ¿vas a poder que transfirme? Y mamá, no puedo, porque tengo un juego abierto y estoy ahora en una cola. Y me dice, pero no me. Le digo, no tengo dos pantallas. La PC sí me da para hacer esas dos cosas. Pero no tengo dos pantallas. Pobrecito. No, sin que engendre el Pat-Pat y no podemos, lo siento. El Pat-Pat estará en nuestros corazones. El papá de traer otros corazones. Vale, vamos entrando al juego, ¿te parece? O... Dale, dale, Ay, dale. güey, Porque tienes si el... no, así. O si en el cualquier ¿Qué? momento esta cosa se muere. Sí. Es que no sé qué está pasando así. Ojalá no pase como lo de la otra... Como lo de la Ojalá. otra vez, men. Que era como Ahora. alt tab y de repente Oh, alt yo sé F4. muchas cosas. Muchas cosas. Qué mal servicio. Acuérdate que me tenés que invitar a mí. Perdón. Sí, vamos, campaña. Sí. Nos toca la del hijo de Wesker. O vamos a Sí. hacer la de Ada Wong. ¿Qué querés? No, vamos. ¿Ada Wong o Ya el hijo de Wong? hemos ido por orden, así que vamos con la de Jake. Dale. Eso sí, No. me dijeron que aquí. No sé si fuiste tú o si fue alguien más. En veterano se hace mucho más difícil, así que o te tinca jugarlo Paco, normal. ayer por Día de Dime, Muertos me da hice algo que igual. muchos Veterano me normal, me da agradecerán. igual. Así. Es Resident Evil, porque, a ver, la de Jake sé que es complicadísima. Ok. Ok. Entonces jugamos la normal. Dale. ¿Jake o Sherry? ¿Cuál quieres ser tú? A mí me da igual. A mí me da igual. Sé una novata chillona que diga, Jake, sálvame. Jake, que no sos. Imagínate hacer un Resident Evil 4 multijugador donde uno tiene que ser Ada, no tiene que hacer nada, solamente hinchar las bolas. Ah, te juro. ¿Sabes cómo yo estaría? Papo, ayer por Día Estaría. de los Muertos hice algo que muchos me agradecerán. Oh, ya veo mini. A ver, en la primera yo fui. En la primera tú fuiste Leon, el principal. Y yo en la Sí. segunda Che, fui que le dé un Chris. rato, Así Paco, pa' que. que veas Ya el acto hoy soy heroico Sherry. más heroico del mundo. ¿Cómo vas a hacer, Sí, hoy soy Sherry y tú usas a Jake y así mantienes tu masculinidad y yo ya me sigo siendo femboy. Sherry? Ok, como vos quieras, así. Yo no No tengo sé, problema. güey. Como quieras, así me da igual, así yo te he dicho que me da igual. Pero no, no me sirve que te da igual. No, A ya mí sí me vamos. sirve, A ver, así. online, son amigos, país, divertirme. Desactivado, desactivado, comenzar. Creando sesión. Y ahí está, debería poder invitarte ahora. A ver. Dale. Ahí está. Esto no sé por qué está grisáceo. A ver. Era. Ya me acuerdo. Si es Ya. más tarde. Chemastab.
No se escucha. Tenía música el menú, ¿o no? No me acuerdo. El menú sí tiene música. Es que no lo escucho. No lo escucho, qué raro. No me digas que se huye. Ya ahí te conectaste, perfecto. El reciente. Creo que esta es la primera vez que voy a jugar Resident con este monitor, ¿o me equivoco? No sé, ya hemos estado jugando varias veces a Resident 24 de diciembre de 2012. Evil. 2012, chupalo entonces. Mira, ya estabas pelado. Déjame. Voy a hacer una manzana. La insulina. La insulina. Insulina. Ay, sí. Insulina Está al diabético cuello. el Yolti. Sí, estoy diabético así, me lo pongo en el cuello. Ah, la droga. Droga. No, mucha insulina. La insulina, perdón, la moto. La moto, la insulina, la moto. Ah, la Todo. insulina, la moto, la moto, la insulina. Ahí va la moto, la insulina. Be some kind of energy booster, but I don't feel any different. No siento nada. You know, between me and you, I think we should ask for more money. A lot more. Mucho más. Are you sure this wasn't part of the contract? Esto no estaba en el contrato de Hola. Dios. Tomás, yo le salvo. Yo le salvo todas estas cosas. Mira los ultracombos que se pegan. Sí, soy buenísimo, estoy A la pelado. verga. Oh, Dios. Sign up with the lady downstairs. Wouldn't recommend it though. No question. You've got the antibodies. Thank you very much. Wait, what? You could be the key to saving this world, Jake Mueller. Tú podrías salvar el mundo, Jones. Primero me salvaré yo. A la madre. Está ido. No, no es ido. Ah. Ay, no, agua con caca. ¡Ah! Sherry Birkin, the United yeah, States. Yeah, good for you, but that's not really the time. You coming? Bien por ti, así no le Puta dejaba, madre. no te dejó hablar, no te dejó hablar Blitz. No, ¿y qué pensaba? Déjame, que yo sabo hacer estas cosas, sí, yo lo sabo así. No, no Y sabe, que no sabe, dice güey. sabo. No sabe, güey. Sí No sabe, sabo, sí güey. No, sabo. no sabe, güey. No sabe, güey. Dice sí No sabo. sabe, güey. No sabe. No sabe. Sabo. No, no sabe, güey. No sabe. Mira, no sabe hacer esto. Pero se está tocando así frente mío, delante mío se está tocando. Se está tocando enfrente mío. Hay que debe haber cosas. Antes de empezar hay que buscar Okay. cosas. Acordate, siempre hay que buscar cosas aquí. Dios mío. A ver, botones. Botones. ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Oh. Bueno, hay que subir entonces. Hay que subir, yo ya estoy aquí. Wey, Compárenme. me sorprende lo de. Me sorprende las acciones en frenéticas que es este juego, pero lo horriblemente oscuro que es de base. La Sí, cagó. es muy, muy oscuro. Lo digo porque tengo el brillo al máximo y aún así hay partes oscuras. Es que el juego es muy oscuro. ¡Guay! Es la necesidad de la oscuridad suprema. Y se traspasa. Es como la película del Fredo. La película es casi ni el de terror y, men, aún así es súper oscuro el juego. Es súper oscuro. Dios mío. Están chambeando. ¡Uy! Están chambeando, cuidado. ¡Wey! Espérate, sonó el Y el fierro. intro de Sonó. película de Zack Snyder. Es que lo han sacado de ahí el zombie y de acá lo han sacado. No es que sonó el filtro de el sonido de fierro.mp4.
Fundo de Elsa. El meme, literal su nombre. ¿Qué fue ese fierro así? Juega fierro. Resident para... Evil 6 y no puede jugar fierro, Fortnite el Bomboteón. Juega Resident Evil 6 y no puede jugar de Fortnite, te juro. Sí. Es que este juego ya es antiguo, así que. A ver, Fortnite cambió el motor gráfico, yo no sé, sí. Este juego no. Creo que tenemos que correr. Okay. Creo que correr. No, ya se fue el helicóptero. Ah, vino a imponer presencia nomás. O loco. Sí. ¡Ay! Mentira, pero... ¿Ahí volvió? Sí, ahí volvió. A ver, tengo una pistola y un cuchillo. Ahí. A ver, ¿qué te ve por acá? Mira, acá hay cosas. ¿Dónde? Ah, por acá. Ah, no, son barriles de metal. Son barriles normales. Sí. Vaya, por Dios. Mira que hay aquí. Mira, apunta hacia arriba. Mira lo que hay. Detrás tuyo. De donde estoy apuntando yo. La iglesia. ¡Ay! Lord Sadler. Bien el bono campesino. Mira, ahí arriba hay un eslabón detrás tuyo, Blitz. ¿Cómo acá? Ah, sí. ¡Ay, la pequeña semilla del Sadler! Wey, ahora yo no podré avanzar sin pensar en la parodia de Resident Evil 4 chilena, gracias. Sé que es buenísima esa parodia. No te lo voy a negar, es buenísima la parodia. Claro, ¿cómo le cargo? ¿Cómo era para recargar el arma? Era apuntando y X, ¿no? ¿Dónde X? Uy, no, no tengo balas. Ah, yo tampoco, jaja, quito. ¿Habrá acá adentro? ¿Algún cuerpo deberá soltar? Al momento no encontró armas, no encontró ni munición, no encontró nada. ¿Tienes cuchillo aunque sea? Ya me fijo. 0000000. No tengo ni cuchillo ni nada. Ah, bueno, habrá que avanzar nomás. Corre. ¿Para dónde estoy yo? Bueno. Vamos a ver. ¿Y ahora cómo le hacemos? Vamos para allá. Oh, por Dios, un helicóptero nos viene siguiendo. Sí, ¿no hay balas acá? ¿No soltó balas? No hay balas. Uy, Dios mío, ¿pero qué? Bueno, me quedé sin balas. Puta madre. Exacto. Oh, wey, me reventaron. ¿Dónde estás? Espérate. Ah, Jake no se cansa. Au. What the fuck? Vamos, levántate. Ay, no puede. Espérate, dame un segundo. Al tiro me coloco el traje que tú quieres. Pero, wey, ¿de qué están acá con? Ah, que yo tengo que matarlo a todo esto. Si estás jugando con Sherry, debes ser vieja. Póngase las tetas y todo. Y tomemos fotos. ¿Qué? Vale, dame un segundo. Exacto, tiene que ser Sherry y las tetas. A mí no me engañas. Joel Tion, ¿allí no te dio pulso? Te agarro una teta. No, Javi. No me vengas con esto. Te van a venir con esto así, con las tetas. Ya fue. Como epunté de las tetas. Yo por un momento pensé, me van a colocar al Boy Kisser para que los dos seamos Boy Kisser. No, güey. Tetas. Dispara arriba a Blitz porque arriba está el anillo, hemos quedado acá, cierto. Y el arriba está. No se guarda. Un solo tiro. Sí. Espérate, ¿cómo cambiaba de modo? No se ve nada. ¿Cómo que no se ve? No, es cierto, no se ve nada. ¿Que no se ve? No se ve, no sé por qué. Puta, todo mal, güey. A ver, pero se está capturando el juego, ¿qué está pasando? Ese algún bug de OBS. Ya está. ¿Algún bug de OBS de ese? Sí, fue un pequeño bug de OBS. Ahí está, ahí se ve. Gracias por avisar. Ahí está el pequeño bug de OBS. Uh-huh. Bueno, igual entendible que seas el hijo de Wesker y no te canses. Igual raro que seas el hijo de Wesker. Soy el hijo de Wesker.
¿Dónde la puso? No sé, pero... De que la puso, la puso. A ver, quiero ver. ¿Tendremos si que tirarla? ¿Ah? No, 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 tenemos que agarrar y tenemos que sobrevivir a esto. Pero Blitz, yo sé que tengo que bajar. Wey, solo le pegué a este que estaba aquí, man. Ahí van el piso. A ver, fuego. Fuego junto a JPG. Yep. Bueno. Vamos, Jolteon, vamos. Vamos, ahora tengo que subir, ahora tengo que subir, ahora tengo que subir para acá. ¿Dónde? Bueno, ya tengo que darme la vuelta. Perfecto, ya estoy aquí. Bueno, ya bajaste. Perfecto. Ya bajé. Ya bajé. Yo ni siquiera he cruzado. Porque es muy fácil el cruce. Perfecto. Vení por acá. Tenés que bajar y después volver a subir. Sí, eso sí, es sí. Subir y bajar. Ya ahí cruzo. Sí. Y ahora tengo que ir por acá. ¿Sí? A Jolteon le queda bien el Jake, ya que está casi pelón. A Jolteon le queda bien el Jake porque está casi pelón. Sí, está pegando así. Soy Jake. Soy Jake, pelón, sabrosón. ¿Cómo era para agiliarse? Ah, con el, ahí está, RB. Voy a no hacer el speak porque estoy concentradísimo aquí. Sí. Buenas, Fernick, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Dónde está? ¿Dónde, para dónde es? Ah, por acá. Y... Hola, bestia. Sí, yo te estoy esperando aquí. Dame un segundo que me quedé sin munición. Es que no tenés que disparar, es correr nada más, es correr, 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 correr. Vaya. Es que es correr, es bajar y subir. Yo soy hasta re lejos, no puedo volver. No, si sí, no puedes. No, pero igual yo me muevo, permiso. No, me ignoraron. Me ignoraron. Es que tenés que correr, es que tenías que subir, no tenías que bajar. Estás ahí, tenés que bajar y después subir ahí por la barricada esa. Es que, a ver, bajé, luego bajé después, luego subí y cuando se separaron yo tenía que seguir. Sí. Mira, ahí tenemos. Mira, es así, es fácil. Ahí. No sé por qué se. Pero por qué se va para el otro lado, se me invierten los botones. No sé. A ver, bueno. voy a dejar de jugar con el joystick porque se me están dando medio raro. Voy a jugar con el mouse mejor. Pinche Blights, todo manco ya que es el que más muere. Ya, pero no sean así, men. Ahí lo hago más fácil. Ahí lo hago más fácil. Más fácil. Los mato rápido. Y ahí está. Ahora. Haz un cuchillo eléctrico. Es una picana. Toma más. Espérate. Bueno, déjalo ahí que el helicóptero vaya. Sigue ahí. Bajamos. No tenés que ni siquiera pelear con los zombies. No es manco. Está roleando de novata como el personaje. El manco está. El manco está roleando de novata como el personaje. No sean así. Ahí estoy. Bueno, tú te caes y yo sigo. Hay algo por acá, aunque sea. Ya, bueno, ya, no miro nada. No, 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 no hay nada así, lo único que hay que hacer es seguir bajando. No, es que ahora sigo, ahí está. Ahí ya la vi, ahí ve la puerta. Sí, ahí está la puerta. Ok, te tengo que esperar. Sí. Te voy a apretar. Ve. Sí, porque el joystick, no sé, me está haciendo cosas raras. A veces me lo detecta bien, a veces me lo detecta como el tuje. El juego, prefiero jugar bien. No, claro, claro. ¿Mm? Oh, and BOWs, those are extra. An additional grant, each. I'm not here to hire you. What? Why are you here? Your blood. What, are you the Red Cross or something? No, listen, those... I'm sucked your dick, I your blood. I'm sucked your blood. They were all exposed to a new virus, called the C virus. The same strain that you just took a dose of. It didn't affect you because you've got the antibodies. Sé que el encuentro aquí de Leon y Shuri en Resident 6 fue hermoso, pero sigo esperando el encuentro con Claire. Ellos son los que deben encontrarse.
Sé que el encuentro aquí de Leon y Sherry en Resident Evil 6 fue hermoso, pero sigo esperando el encuentro con Claire. Ellos son los que deberían encontrarse. Ah. $50 million. What? $50 million. Non-negotiable. That'll get you one pint. Y por medio litro, 50 millones por medio litro. Hijo de puta, man. Claire y Sherry, ya que fue Claire quien salvó a Sherry de la ¿sabes lo que haría con 50 XD? Millones de dólares? Compra tu PC, compra tu PC. Sí, obvio, me compro un PC. Sí, sí, no hago más que eso, sí, me compro un PC. 50 millones, me compro un PC y me queda todavía dinero. Uh-huh. Uy, mira, yo... acá hay hierba. Soy yo, Sherry tiene menos estamina que el promedio. Sí, Sherry no tiene nada de estamina. 50 Sherry millones es una niña de animada, pesos argentinos. ¡Ah! ¿Cómo? Pero... ¡Era posible caerse! ¿Yo cómo te ayudo? No, es necesario, pero... ¡Güey, era posible caerse! Jolteon vende su sangre para yo crear creo soldados que inmortales. Todos wey, salen bien bobos. Solo avancé, men. ¿Cómo fue eso posible? Sí, Sherry, sos un inútil. Jolteon vende su sangre para crear soldados inmortales. Todo sale bien bobos. Nombre sí. No te preocupes, ya los mato yo así porque soy. Yo soy el tipo más duro. Yo soy guapo, sexy, bronceado. ¿Le pegas? ¿En serio? Dale, buen carajo. Tiene miedo. ¿Pero qué hace? Gracias. Ya está. Yo me encargo, yo les hago estas cosas. Güey, yo le disparé. Yo le disparé, ven. Hay mucha más munición en normal, parece. Eso me está pareciendo mucho. O eso tengo mucha suerte. No, hay mucha munición. A mí no me parece tanta porque yo tengo la super fuerza. Ah, claro. ¿Hay algo por acá? ¿Acá de otro? Bueno, había otro por acá. Había otro. Tú mismo le dijiste. A ver, creo que hay que bajar por ahí. ¿Hay algo por acá? No. Mira, ese hay un anillo. Ya lo vi. Güey, moví el mando como si estuviera jugando a la Wii. Uy, se murió. Ay, lo echaron. Mucha munición igual a me vengo, digo. Yo soy Batman, ya te he dicho. Mucha munición significa me vengo, ¿cómo? Me vengo. Ay, me vengo. ¿Qué por acá? O sea, no lo puedo. Vos tenés que bajar sí, y yo puedo seguir. Sí, en esta parte. Sí. En esta parte yo creo que... Bueno, en esta modalidad dijeron que es como más difícil que el normal, así que bajamos de veterano a normal para andar mal de chill. Sí. Give me a hand. Y veo que vos tenés que... Te invito así, no te vas a hacer cuenta de retroceder. Blitz, tenés que subir la escalera. Bueno, aquí dice... Es que aquí... No puedo porque... Es que dame una mano. ¡Salta! ¡Arme! ¡No quiero! ¡Te voy a tirar! Soy Rutsowski. Ahora vamos por acá. Oh. ¿Otra vez te has caído? No. Munición. Cositas ricas. Yo digo, yo otra vez Blitz se ha caído. Lo único que falta. Es que, men, te juro. No esperaba caerme. Ni siquiera sabía que fuese posible. Ten cuidado que hay un pixel de diferencia. Ah, perfecto, bajado. Sí. No creo que. Perfecto. Ajá, te caíste, puto. Sí, me resbalé. Bruh. Y ahora. Yo que. Perfecto, ya están ahí las vistas así no, ustedes no han visto nada, gente. Yo soy un grande, yo soy buenísimo. Espérate, ¿esta no era la escena del puente con Chris y Pierce? Sí. Ay, Dios mío, las estrellas se conectan, qué rico. Sí. ¿Quién me está disparando? No sé.
Ahí está. ¿Qué me está disparando? ¿Qué? Este, aquí está al frente. Perfecto. Chico, ¿quién me está disparando? Así porque me estaba disparando, me dolía. ¿Qué no ven que soy guapo? ¿Soy pelado, guapo y bronceado? Ven. ¿Qué hago? Ven. Y yo nada más te tengo que hacer llegar hacia arriba. Yo, sí. Yo puedo hacer maroma en el aire. A ver. ¡Ah! Había alguien acá. Espérate, ¿cómo era? Ah, ahí está. Quiero colocarlo en modo... ¿Te tengo que ayudar? No, parece que no. A ver. ¿Cómo le hago yo? No sé. ¿Tendrás que avanzar más? Porque no puedo ayudarte. Está tu botón. No puedo. Ah, espérate, aquí hay una escalera. Ahí está. Bueno, hay una barra. Ahora, haz piruetas. ¡Oh, maromas! ¿Y ahora cómo avanzas? Ah, tengo que avanzar, nada más, tengo que avanzar. ¡Corre! Te veo acomplejado. Sí, tengo que correr. Okay. Yo tengo que correr nada más. ¿Y por acá entonces yo? Oh. No. Oye, perdón, soy ciego. Ah, aquí está. Corre. Bueno, ahí. ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! Dios mío, sube. Te cuento. Uy, por Dios. ¿Cuántas patadas? Sí, perfecto, se murió. Casi me mata. Perfecto. Ok, esta aguanta más no sé por qué. Habla en español, no puede ser, me van a saltar. Te van a saltar, perfecto, son mala gente. Ah. Uy, tienen cosas. El luteo. Ah, hola. Teo. Hola. ¿Cuánto de luteo has conseguido aquí? Justo. Ah, justo el que está acá. Ah, eso nomás, perfecto. Y oje. Yo me tengo que enfrentar. No te has enfrentado. Fíjate, ¿de dónde salen estos? Están empobrados todos. Sí, a estos me he tenido que enfrentar. A mí no me peguen. La verdad está ahí tengo... mucho... Tengo... Bueno. No. Han spawneado... De acá spawnean. Uh-huh. Bueno, vámonos. Vamos con... Vamos, come on. Vamos todos allá. Vamos a la obra. Y una sola mañana. Tú puedes chuparla. ¿Cómo me siento? Violadora. Lo peor es que justo el otro día pude conseguir los clips que quería para ese video y se me ha olvidado editártelo. Porque tenía una muy buena idea, pero no tenía los videos para hacerlo. Hasta que el otro día conseguí los videos, pero se me ha olvidado editártelo. Oh, no pasa nada. Espera. Siguen apareciendo aquí. Dios de cabeza. Ah, es que tenemos una torreta ahí arriba. Ya murió. Bueno, no murió. No sé. Está. Me quedo sin munición. Bueno, hay que correr, creo. Creo que tengo que correr para acá. Ah. Aquí. Porque va en la zona de spawn infinitos. Ok. Y aquí también parece. Ahí veamos si sale alguno con cosas. Perfecto. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando, corre. Aquí, la puerta. B de burro, ahí la B. Bien. Gentecita del chat, no se olviden de compartir el stream y sus rostros, si me presentes, si yo hice una de la familia de Blood, de Blitz, de Bort, de Sharios. Ay, sí, Bort, mira esas tetas de Bort. Exacto.
Aunque tiene los canjeables bugueados. Hoy se han bugueado todos los canjeables. Güey, hay un día en que quisiera ahorrar así mucha, mucha plata y hacer un Blitz femenino, pero hecho por la diosa Mech. Uno con el traje normal y otro con un bikini esta de una pieza. Este bikini delgado de una pieza. Eso quiero hacer. Un Blitz así. ¡Ay, un río! ¡Ay, ni que lo digas, perdemos el tiempo. Ay no, el Nemesis este nos va a seguir todo el tiempo, te aviso. Ay Dios mío, el Nemesis. Vamos a correr, Blitz. Star. ¡Ay, guapo! ¡Corre ya, el tío! ¡Corre! Chúpame esto. Soy un genio, ¿ves? Yo soy un genio pervertido. Sigue enojado. Prosigamos tu plan. Lo único que tenemos que hacer es correr. ¡Corre! ¡Ay, no! Me coloca la vista, lo crash. Corre, 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 corre. Ahí está. Run, bitch! Run! Run, bitch! Run! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre! Sí, debo seguir corriendo. ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Here goes nothing! 3, 2, 1. ¡Chao! ¡Ese! Hey. Hey. Hey, perfecto. Mejor no nos quedemos aquí porque si no se va a enojar el bicho. Sí. Bueno, por lo menos lo dejamos ahí un ratito afuera. Nemesis ruso, tal cual. Nemesis. Oh, mira, acá hay una hierba. Y acá hay un. Aquí, estoy yo. Espérate, hay munición. Ah, también hay una hierba. Dame un segundo, sí. Voy a aprovechar de. Ah, perfecto. Justo quiero mezclar. A ver, quiero ver, empecé con cuál se mezcla. A ver, dame un segundo. Un Q. No, este no. Ahí está. Porque después me van a faltar. Bien. ¿Hay algo más por acá? Porque parece que para allá es. Aquí hay cositas. A mí me apareció aquí cositas, donde estoy yo, una cajita. Ahí tiene su puerta. Combinar. Aceptar. Otro caballo. Bueno. Aquí ahí se puede bajar. ¡Ah! ¡Puta madre! Otra vez Blitz. Sí. Ah, este es de A2. Sí, es que estaba explorando porque dije, ah, mira, esa parte es la 2, así que hay que avanzar. Así que me puse a explorar y a romper cajitas. Y a romper cajitas, sí, veo que estás rompiendo aquí, ¿qué has hecho? Aquí me caí y me pegaron un balazo. Bajé a punto. Me pegaron un balazo. Bueno, por lo menos acá hay cosas, sí, hay cosas innecesarias. Me ha tocado todo. A mí me salió dos piezas de. Me salieron dos piezas de esa cosa de ajedrez, por experiencia y munición. Sí. Bien, se te ha salido. ¡Salute! Yo ya estoy ahí esperando este Blitz. Blitz, tenemos que lograr sobrevivir, Blitz. Creo que había otro camino, pero bueno. No sé. ¿Hay dos, no?
get out there. Mira, una salida. Mira, una salida, podemos hacer. Ay, no me gusta nada. Qué buen servicio. Salud. Tenemos que sobrevivir. ¿Por qué cuando me afeito me da frío? Porque ya los pelos están libres. ¿Qué? Que los pelos así de la nariz ya están libres. Mira. C4 y 2 flashbangs. Let's go. Bueno, por acá es. Hay otra cosa. No hay nada. Fíjate por ahí, no hay nada. Yo creo que no hay nada. Algo no me gusta. ¿Qué es eso? Perfecto. Vamos para atrás, sete para atrás y apunta al barril de combustible de ella. Okay. Rápido, eficaz y sencillo. Hola, Kiasi, acabo de ligar a Casu y gastamos una bala. Hola Adrián, aquí estamos con Jolteon jugando el Resident Evil 6, que hace tiempo que no lo traemos. Let's go, vamos a jugar. Te juro, ya le tenía unas ganitas. Resident Evil. Mira, puedo pasar por acá abajo. Estamos así jugando el Resident Enlable. Estamos jugando aquí el Resident Enlable con el compañero el Blood de Share que se vive callando. Blood de Share ahora es una dama delicada. Soy una chica linda. Eres Ashley. ¡Hijo de puta! Digo las cosas como son, Blitz, nada más. Hola. Hola. ¡Ah! Hola. Lo más gracioso, estamos jugando un juego de temática zombie para después morirnos de miedo. Hay muchos barriles de combustible, algo no me gusta de este sector. Güey, en todo Halloween no jugamos al Resident Evil. Y ahora que terminó, bueno, lo jugamos. Let's go. Y bueno, son cosas que pasan, pasa que hay cosas. Hala, miércoles, consigo un arma. Acá arriba hay un arma. ¿Oh, en serio? Voy. Oh, sí, ahí me apunta. Botón y esto. ¿Dónde está? Estimado. Ah, por acá. ¿Se puede? ¿Me de qué? Una Magnum. Una Magnum, let's go. Sí, me tocó una Magnum. ¿Ya has encontrado vos también la Magnum? Está aquí, ahí estoy. Sí. Ya lo encontró. Elephant Killer. El mata elefantes. Perfecto, es ideal para mí así. Yo mato elefantes. Yo cuando voy a la guerra mato elefantes. Lo que me sorprende es que la zona es tan grande. Y. Por las dudas no destruyo los tachos de combustible, porque algo me dice que los vamos a necesitar. No te creo. Furreville doble trío. Furreville doble trío, no. Furreville doble trío, ¿dónde está? He escuchado uno que me estaba diciendo. Ese es el título que le colocaron. Bueno, Furreville doble trío. Oh, bueno, ese es un buen título para el Resident Evil 6. Furreville doble trío. Para el Furreville doble trío, sí. Así donde uno viene y en vez de vas a matar zombies, vas a cochártelo a los zombies. Los zombies se cochean. Me voy a cochear un zombie. Me lo voy a rellenar el zombie de chill. Oh. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Vas a hacer. Oh, oh, oh. Dice, es un zombie creado por el virus. El virus. No me digas eso, que pienso que es el virus Sly. El virus Sly, él creó el virus Pototil. Él es inmune al virus Pototil. Él lo creó, él lo fusionó. Creo que no hay nada más, así que vamos. Espero. ¿Decías? Ya sabía yo. ¿Por qué no aparecía el Pat Ipston hidratarse? ¡Qué buen peinado que tiene, compadre! El Pat no aparece porque se bugueó. Y el hidratarse. Y el hidratarse directamente. No sé por qué no se le. Bueno, en hidratarse no. Güey, no está sonando nada ahora que lo pienso. Wey, hay que ir a un tarrito, hay que embarcar. ¿Qué barril? Ya me subo a la escalera. Chao. ¡Pero ese barril era mío! A ver. Ven para acá. Venga, muchito, venga, muchito, venga, mi niño, venga, mi niño. Venga, mi niño. Venga, mi niño. ¿Tienes otro barril por ahí?
Sly creó el virus C. C por culo. Kelly el virus P por pechugas. Let's el virus F por femboy y yo el virus mío, me agarro. ¿Puedes salirte? No, no puedo, ya me mató. Es intakill. Ah, creo que intakill. Ah, no, no hay intakill. Pero te he hecho mierda. Más o menos. A ver. ¡Vamos, subite! ¡Corre! ¡Otra vez me agarró, hijo de tu pinche madre! ¡Voy, que voy, 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 voy! ¿Cómo me resucité? Tengo que ir aquí... ¡Ah, vale! Ay. Vale, no, no pude. No pude. No alcancé a apretar la B. Vale, pero ya sé qué hacer. Mira, justo al lado de esta pared hay otro baile. Justo al lado de esta pared hay otro baile. Aquí una hierba. Dale, es que no sé cómo gilearme. Es que no, ese es el tema. No sé cómo gilearme. Estoy aquí... ¿Con la hacha? Puta. No, con la H no. Con la H no. A ver, no. No. Venga para acá, venga para acá, mi niño, venga para acá. Me cacho para acá. Venga, mi niño, venga para acá. Puta luz. Venga, mi niño, venga, mi niño, venga, cacho para acá. Jolteon es mi Pokémon favorito. Jolteon es mi Pokémon favorito. Ya, ya, me pongo, yo estoy aquí en plan, ¡ah, socorro! Tengo que descubrir cómo girarme, viene, contado bien. Sí, descubro cómo girarme y ya de ahí ya estoy tranquilo. ¡Pero soy imbécil! Mira, por suerte a mí no me ha agarrado, así que estoy feliz. Ay, corre, sí, por suerte. Corre. Ya, si saltas para acá... Saltas para acá. WTF, lo ¿Vienes? ¿Vienes? No vienes. ¿Tú? ¿Dónde estás? Aquí estás. ¡Corre! ¡Te odio! Viene corriendo. Que no vengan los baños. Llorando. Es que te persigue a ti. Ese güey viene a cobrarles los impuestos. Sí, güey, yo soy el que tiene el virus, vos no. Venga para acá, mi niño. Sube. ¿Puedes subir? Oye, chuche tu madre. Ven para acá. Que suba. Aquí en barril. Yo voy corriendo, corro. Vale. ¿Sube? Vamos a subir. Ahí nos quedamos. Ahí está. Sí, pero yo no sé cómo me giro. Aprieto. No sé. Venga para acá, mi niño. Ya. Corre. Para allá también hay. Okay. Sigue a mí el hijo de su madre. Sí, te quiere, te ama, te aprecia. Sí, me aprecia. Vio que eras alto, guapo, sexy, pronunciado. Sí. Me dijo, te voy a dar, eso, voy eso. A dar jalea. Ahí viene. Atento. Ya. ¡Pégale! Corre. ¿Cuántos quedan? Corre. A mí me va siguiendo que desgracia de este grandote me sigue. Bien. Bien. Podríamos intentar abrir la puerta. ¿También? ¡Ah! Viene un grandote. Ese viene. Ese te voy a ver, eres un pelado, es el hijo de Albert Wesker, eres un guapo alto, sí. Bronceado, así te sabe cómo me gileo. ¿Cómo se hace la curación aquí? A ver. O sea, yo estoy con el. ¿Cómo se llama esto? Yo estoy con el teclado. No, te creo. Ahí está, perfecto. Perfecto. Faltaba uno más. Perfecto, uno más, listo, let's go, nos bajamos. Ay, quiero ver con cuál me hago la automedicación, necesito ver. Ese güey viene a cobrar los impuestos. Es que yo te escapó de Argentina y este güey viene a buscarlo. Exacto. Estamos en Chile ahora mismo. Y dame un segundo, voy a girarme contigo. Quiero ver cómo me gileo, a ver, dame un segundo. Aprovecho y pon pausa mientras yo leo comentarios. ¿Cómo está la gente bonita, bella, preciosa? Adrián Lelis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Sly creó el virus C de culo, Kelly creó el virus P de pechugas, Blitz creó el virus F de femboy y Jolteon el virus B de babas, de babo, de baboso. Baboso. Eres un baboso. Ah, ya entendí. ¿Cuál es? El 1. Ahí Okay. está, el 1, el 1, el 1, allá está. Ah, entiendo. El 1 es empecé en teclado, es un 1. Oh, qué Bueno, no horror. sé. Sí, tiene una muy mala distribución de teclado esto. Pero bueno, no pasa nada. Ya cuando sabe eso, ya es suficiente. Pregunta, ¿de dónde? Blitz, mírame a mí, ¿de dónde? Mira dónde tengo pegada la linterna. Mira, ah, A no, la ver, tengo en la oreja, le parecía sí, que la la tenía en tiene. la frente. Sí, la Te tienes juro en que la oreja. pensé un segundo que la tenía en la frente. Yo digo, yo digo, ya soy un espion. Tengo una cosa en la frente que brilla. Yo te pasó de Ay, Jolteon a no. Espion. ¿Qué pasó? Ay, no. Me da miedo esta zona. ¿Y si nos vamos de vuelta? Te juro, esta zona me da mal rollo. Te Voy juro con que no él. creas, le tengo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál era? Esto que quería. Espacio, combinar con esto, poner pastillero, dijo. Ya está. Te juro, me da mal rollo esta zona. Si me escuchas gritar es porque le tengo miedo a los maniquíes, no sé por qué me dan mal rollo los No, te maniquíes. creo, te creo. A mí me da mal rollo, no sé, tengo esa fobia a los maniquíes. No sé si vos también tenés esa fobia hacia los maniquíes. No, pero te entiendo en ese aspecto. Ah, Acá hay cosas. justo apareció una roja, güey. Y justo las habías mezclado, fuck. Yo también ya lo había mezclado. ¿Sabías que en términos de Te reproducción juro, me humana da los muy mal Ultra rollo son los los maniquíes. Pokémones más Imagínate cuando he jugado compatibles la con beta los de Resident humanos? Evil 7. Imagínate cómo he gritado con los maniquíes. Ay, te juro. ¿Sabías que en términos de reproducción humano de Jolteon los Pokémones más compatibles son los humanos? ¿Qué? Sí, porque la hembra humana. Jolteon sabe ojitos tiernos, tiene mucha resistencia, es veloz y encima da toquecitos eléctricos y puede electrocutar todo su cuerpo. Hasta la pichula. Aquellos que les gustan los chispazos le deberían encantar Jolteon, ¿sabes? Exacto. Oye, ¿sabías que el fetiche del masoquismo viene, puede venir heredado de la infancia? De la infancia. Sí, de la infancia. Porque, Míralo. mira, si pasa mucho de que, no sé, por tu familia te pegaba o te castigaba por cualquier razón, y no sé, pues se equivocaban y al tiro, no sé, pues te compensaban con algún dulce o algún juego o algo por el estilo. La Sí. mente del niño se adapta a que después del dolor del castigo viene el premio. Ese es como se puede ir desarrollando el masoquismo en las personas. A la máquina, no sabía eso. ¿Sí? Porque así se le va entrenando la mente del niño. Y Ah, ya cuando eres perfecto, entonces. adulto se va distorsionando un poquito al ámbito sexual y bueno, se Liz, entiende. venite para mi lado y apuntá hacia el mismo lado donde estoy yo. Mira lo Ok. que encontré. Ah, ya lo vi. Ahí está. Sabía que algo nos estábamos olvidando aquí. El poder de los tiracos. Que perquis a mímicas tira ban y Es despedí que y yo, sumida ban con la chan no la sabía xd. eso, así yo os digo a la máquina, así. Sí, pues, o sea, Adrián, si pasaba mucho de que tus padres te castigaban y no sé, pues te castigaban injustificadamente y no sé, pues después te daban un helado, te compraban un juego, es como, ay, lo siento, como para disculparse, así es como más o menos se puede ir desarrollando el gusto al masoquismo, es una de las Ay, formas. pégame más fuerte, papi. ¿Sí? No, en serio, puede ser así. Porque a la mente se le puede entrenar. Y de hecho, de esa misma forma puedes entrenar tu mente para que. Bueno, choro. ¿Cómo sabes eso, Claire? Me estoy viendo a mí mismo en otra línea temporal, estoy rica. He's a mercenary, but right now he's under the protection of the U.S. government. He's no threat to the PSAA. Unless someone pays me to be. What did you just say?
Y el Joel tiene echándose la bronca a sí mismo. Sí. Porque todos sacan esos datos Yo estoy así en plan, a psicológicos menos que menos me el paguen. chaneque, Si que no me sí es pagan, yo no, psicólogo. ¿Por qué todos sacan esos datos psicológicos menos el chaleque que sí es psicólogo? Es que el chaneque supuestamente estudia psicología, pero lo más gracioso, muchos somos psicólogos y el chaneque no. Ay, no, esta misión la odio. Es que igual el chaneque se guarda algo de información que él sabe, porque también puede darse ese caso de que, no sé, pues, te digo, hey, no sé, pues, dicen en teoría de que tal persona que actúe de tal forma puede tener autismo. Y tú dices, no puede ser, yo hago eso, puedo tener autismo. Pasa mucho, así que por eso no revelan ese tipo de información. ¿Qué onda? ¿Aquí matamos por jefe o qué onda? Sí, en esta matamos por jefe. Acuérdate cómo hay que activar la electricidad de los cosas. Tengo un palo. No, ese palo no sirve. No. Eso me dijo ella. Eso me dijo ella. Sí, yo también quería un palo, pero yo quería un palo, otro palo, pero bueno, me dio otro palo. Ya, ¿cómo era? Teníamos que subirnos a los edificios. Militar, y el hay que subirse a los edificios. Ahí ya encontré peleando por tomar el control. Me lo repites porque... Igual su lado femenino y su lado macho peleando. Y el femenino va ganando. No, me lo repites que tenía que hacer porque justo apareció la explica. Que tenemos que subirnos a los edificios. Creo que hay que entrar a los edificios esto de alguna forma o hay que ayudar a Chris. O hay que llevarlo a los puntos así de... ¡Uy, por Dios! He visto algo volando hacia mí. Hay una metralleta ahí, no sé si es... Uh-huh. A ver. Creo que por aquí no era de inicio. A ver... A ver, no. ¿Por dónde? ¿Por dónde había? A ver, creo que me acuerdo de una subida que era por acá. Sí, por acá había una subida. Sí, allá hay una escalera. Uh-huh. Aquí había una. Para allá no puedo pasar. Tengo que hacerlo por acá. Acá tengo una escalera. ¡Oh, qué rica ejecución, Dios mío! Fue sensual y dolorosa. Fue sensual y dolorosa. ¡Oh, weón! Chris, encarguémonos de esto. Ah, no, estos son mis amigos. Hola, amigos. ¿Puedo subir? Exacto. Vamos, muérete. Ay, me dolió. Sí, bueno, tenemos que agarrar y hacer que toque. Ese aturdió, ese aturdió. Ahora sí. ¡Uy! ¡Verga! Vamos. ¿Qué? Chao, otro. Chao, otro. ¿Cómo venía? Me quedé. Ahí está, uno menos. Ahí me subí y le pegué, uno menos. Listo, uno menos, let's go, ya he entendido cómo es. Yo también. Ya he entendido cómo es, perfecto. Ahora, yo voy a ir a ¿dónde buscar a la otra. Ahora tengo que buscar otro lugar. Me subí el que me acuerdo. El otro debería, creo que era por unas alcantarillas. Hay algunas escaleras ocultas. Sí, tengo que verlas. Es que me acuerdo que había uno que tenía que entrar por abajo. Eso es lo único que me acuerdo. Aquí hay una escalera. Ah, hola, Yote. Hola. 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 Wait, voy a subir el canjeble de Lula, pero lo voy a colocar como opción para los bits. Sí. Porque vi que ahora con las alertas puedo hacer que la gente elija qué canjeable usar. Perfecto. Así que ahí lo voy a hacer. Ah, aquí hay otro. Por acá. A ver, quiero ver si hay otra escalera. ¿Puedo tomar esto? Dios mío, lo está. Ahí está. ¿Puedo apuntar hacia allá? Uy, no lo veo en el área. No, está ahí con Chris. Perfecto, ya lo tengo aturdido. ¡Muérete! ¡Ay, los dos fleites, man! ¡A cuchillo sí. doble!
Cuchillo doble estamos. ¡Ah! Dale, muere. Está enojado. Listo, ya murió. ¿Ya murió? Ya murió, ya murió, ya murió. ¿No? No me divertí. Oh, por Dios, veo. Oh, qué ah, pero. Ahí está. Corre, perfecto. Sí, ya lo mataba. Se murió. ¿Sabes con qué lo maté? ¿Con qué? Lo mató a pura pistolita. Aunque no creas, pura pistolita. Ya, tráelo para que aquí quiero divertirme con él. Todo eso está muerto. Ah. Ya lo eliminé. ¿Y qué hacemos ahora? Ay, había que ayudar al men con esa cosa allá y. Yo estoy looteando porque hay munición, hay. Uy, ¿qué hay aquí? ¿Verdad que había que colocar una especie de C4 o algo por el estilo, no? ¿Está a hacer? Sí. ¿Y ahora? ¿Qué? No me indica. Por favor, en algún directo, regale F4 de AD. Por favor, en algún directo juega Left 4 Dead. He jugado Left 4 Dead en directo, pero creo que andaba medio mal. Soltó la experiencia la cárcel. Sí, solté experiencia. Solté todo. Ahora tenemos que agarrar. Y tenemos que matarlos a estos. Hay que descubrir. Ahí está, ya he descubierto por dónde subir aquí. Ok, pues yo soy Jolteon Gamer. Uy, se acaba de matar uno. ¿Qué me venía a querer disparar? Oye, no, no son nadie contra mí, yo soy el hijo de Albert Wesker, soy pelado. Soy el de la película Misión Imposible, soy pelado imposible. Soy pelado musculoso y tulón. ¡Soy Jolteon! ¿Qué vi acá? ¿Era por acá? No era por acá. ¿Por dónde ir? Ahí está, tenemos que entrar por la iglesia. Voy para donde estás tú mejor, porque no me acuerdo dónde estaba la iglesia. Uy, munición de magno. Ya estoy abajo. A ver, te sigo. Ya está, es que estoy Blitz. No me acuerdo. Tenemos que venir, lootear. Sí, pues supuestamente porque ya lo hemos matado mucho antes el monstruo de venir para acá. ¿Te acuerdas que antes de la primera opción hemos estado así como locos intentando matarlo? Sí, Dios mío. Se nota, güey, es demasiada la diferencia entre veterano y normal, güey. Sí. Sí, mucha la diferencia entre normal, es muchísima la diferencia. Porque la otra vez hemos terminado sufriendo y ahora estamos más bien así. Aunque te sueltan menos experiencia los zombies. No, claro. Claro, pero para todas las cosas que ya hemos desbloqueado. Sí. Sí, como ya no tenemos nada que hacer, ahora tenemos que esperar. Tengo que matar a los zombies normales nada más. Zombies normales, nada, ahora venía a molestar. ¡Perdón, la moto! Porque antes, acuérdate que venía el gigante y teníamos que protegerlo a este. Teníamos que protegerlo a este totalmente así de los zombies. Ah, lo voy a agarrar. Y ahora matamos al gigante y ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad, o sea, estamos ahí al vicio. Bueno. Hay que bajar porque va a destruir todo esto. Es un poquito raro ver un absorbe. Yo digo que sí, pero es. ¡Pero ya estaba muerto! Bueno, apareció el otro. Recuerda que aparecía otro. Ah, cierto. Baja Blitz, estoy aquí abajo en el subterráneo. Sí, aquí estoy bajando. ¡Hola! Por favor, compadre, abra la puerta, por favor. Cuidado que va a poner explosivo. ¡Puta que soy chueco! Como que rodeé a mi enemigo. Dios mío. Ay, wey. Lo rodea a tu enemigo. Acá hay algo. Acá hay cosas. Yo vengo acá de... Fuera de joda, hay mucha diferencia de dificultad, así, entre
entre veterano y fácil, y normal. La cagó. Porque me acuerdo que nos costaba mucho más, me habíamos muerto como 10 millones de veces antes. Y ahora nos morimos por cinemática. Sí, ahora. ¡Hola! Suelta la mano así diciendo. Puta madre, me ha hecho suelta la mano ese troll ahí. ¡Ah! ¿Qué te agarró? ¿Cómo? ¿En serio? Me sé, me sé por qué, güey. Robar el tanque de porque, gas. Porque sos Ashley. ¡Ashley! ¡Ah! Bienvenido a lo que me pasó a mí esa vez. Es que vi. Uy, yo tengo que volver a ver dónde. Chao. Yukeado, puto. Me devuelvo el hoyo. Sí, están todos volviendo al hoyo. Hasta Chris Redfield volvió al hoyo. Ah, wey. ¿Por dónde era? Era por acá. Era por aquí. Era por aquí, luego por. ¿Dónde era? ¿Por acá? O por aquí ya pasé. Prueba joda, de dos balazos los mato los zombies estos. La cagó. Se nota la dificultad. Bienvenido a LATAM. Perfecto. Carteras y celulares, por favor. Bienvenido a LATAM, carteras y celulares, por favor, muy amable. Seguid. Como soy buena onda, puedes sacar el chip. ¿Era por acá o de aquí vine? Ay, no sé. No sé. ¡Corre! No, de aquí no vine. ¡Corre! Ya, pero que me disparó. ¿Qué pasa? Acuérdate que hay francotiradores aquí. ¡Ay, mierda! Acá hay francotiradores, acuérdate. Pues lo van a defender al bicho. Ok. Acá hay francotiradores. Y hay que pegarle. En el coso. Me acuerdo que aquí teníamos francotiradores, pero ahora solo tenemos pistolitas. Oh. Wey, casi me hace daño. Ah, hay que hacer que se agache. Sí, pues hay que hacer que okay. Se agache y que. Ahí está, aturdido. A ver, apóyate. No se apoya. ¡Corre! La magia de Orion aciquila personagem com um disparo alienígena se ativa como se nada XD. Nos vemos. La magia del guion, te juro. ¡Ay! ¿Me asustaste? ¿Yo? Sí, vi un pelado. Me asusté. Ahí estoy. Pucha, me tiré, weón. No, vi la escalera. Ah, vi una escalera. Puta, no la. Ahí está, ya le sacó el pozo. Ahora ve, interactúale. Ya le sacó el pito. Ya le sacó el pito. Yo me caí. Vaya, se murió. Ya está. Sí, todo se murió. Ya está. Es un poquito raro ver un Upsol así. No digo que sea feo, pero es algo. No sé cómo decirlo. Buen viaje. Olvídalo, ¿quién se cree que es? Es Marcelo Tinelli, es Pepe la Anguila, es Pitochu. Y no me he dado cuenta. Si eres Ashley. ¿Por qué? Porque te vivías cayendo. Pesado. Te vivías cayendo y estabas en plan. Me caigo, ayúdame. Lo único que tenías que hacer era caminar. Me caigo, ayúdame. Ay, me cargo, ayúdame, estoy en posición sexual.
Digo, ayúdame. Pero Blitz, ¿cómo haces eso? Estoy en posición comprometedora. Digo, ayúdame. Y la Umbrian, no. ¿Qué ha pasado? Y la Umbrian con su emote. Ah, con el emote ese del zorrito. Sí, del zorrito. Se está quedando en plan papata. Hablando de ladrón amable, una vez se metieron a robar al departamento de una abuelita en la noche. ¿Ya? Ella los vio en su casa. Y los ladrones, al ver que esta se estaba asustando mucho, le dijeron tranquilita, si no habla no le haremos nada, vuelva a acostarse, nosotros ya nos vamos. Qué ladrón más amable. Pero pucha, puta madre, bueno. No, buen, qué triste igual. Qué penca igual haberle robado a la viejita. You mean Chris? That's the one. Ese mismo. What about him? ¿Qué pasó con Chris? Olvídalo. Ay, ¿por qué los aviones no duran en esta saga? Sí. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ¿recargas? Ok, aquí hay munición. Mucha munición. Oh, y un spray me encima. Muchas gracias por el follow, Anthony. ¿Cómo estás, guapo? Oh, ¡ay, no tú! ¡Oh! ¡Pero vete! ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¡Vete! ¡Vete! ¡Que no te queremos! ¿Dónde va a entrar? ¿Dónde va a entrar la garra? ¿Cómo, cuándo, por qué? ¿Cómo, cuándo, por qué? ¡Hola! ¡Corro! ¡Uy, mierda! ¡Bendigo! ¡Muérete! ¡Ahí te quiere, llorándote! Uy, bueno, Dios mío. Bueno, vamos a morir. Es una combi Y, si quieren meter. ¡Vamos, saltad! ¡Vamos, ahí está! ¡Salta! ¡Ven, Jake! ¡Jake! ¡Ya tienes! ¡Salta tú! ¡Ahora, salto yo! ¡Uy! Oh. ¡Uy! Me recuerda una escena de Contra. ¿No te puedo agarrar? No. ¿Ya qué tengo que hacer yo entonces? No te puedo agarrar. ¿Y tú? Nada, tú nada, solamente tienes que estar. No, aquí hay algo. Ah, que torretas, perfecto. Listo. ¿Y hacia dónde apunto? ¡Oh, hacia ti! ¿Hacia dónde apunto? ¡Puta madre! A mí me ataca el hijo de su madre. ¡Ay, se me quemó! A mí me ataca el hijo de su madre. Y yo metrallado en el piso. ¡Ay, güey! Espérate. ¡No, el misil, no! ¡Pégale el misil! Perfecto. Chao, nos vemos. No, con tu madre. Pero vete, que Dios mío, que. Prefiero eso. A Blitz Silica Lento XD. ¡Ah, no alcancé! ¡Ahí está! ¡No alcancé! Tranquila, agárrate de mi culo. Mi culo es poderoso, soy Sly. Uy. A Blitz se le calentó, chuche. Uy. Qué bonito eso, sí. ¿Oh, ya está? Sí. ¿Llevamos el de stream? Uy, el dinero es primero. Con suerte llevamos una hora. qué buen final. Qué buena onda, al fin estamos así, Dios mío. ¿Dónde está? Ahí está. Aceptar. ¿No es porque de todas las personas que subiste tenías que meter a Joel Tion? Dios mío. Sabes que es un desmadre y todo donde se sube explota. ¿Qué puedo mejorar aquí? Blitz, de todas las personas que subiste tenías que meter a Joel Tion. ¿Sabes que donde...? ¿Sabes que un desmadre y todo donde sube explota? Bueno. Exacto. Yo vivo en el peligro.
Exacto, no. yo vivo en el peligro. Defensa. ¿Dónde está esto? Melee, golpe, recuperación. Aquí está la recuperación. Oh, está carísimo. ¿Y melee? Recuperación 2. Y bueno, esto terminó con resultados sexuales. Y bueno, esto terminó con resultados sexuales. Pues, a ver, tengo recuperación, melee nivel 2 y golpe crítico 3, así que no me alcanza para mejorarlos, así que lo voy a dejar. Exacto. A ver cómo le hago para hacer... personaje... Igual triste que la experiencia de la partida anterior no se guardara para la siguiente. Ahí está, ya está. O sea, está muy bueno así la cantidad de experiencia que hemos sacado así. Es que yo no sé así con la cantidad, pero es muy fácil, está muy fácil. Está muy fácil, no sé si lo has visto así, comparado con lo que hemos sufrido anteriormente. Sí, mucha diferencia. O sea, pero sé lo que sé a qué se refiere. Ay, estoy herido. Perdón, olvidé gelearme. Ay. Ya, pero no me dejes así. What do I do? Pull it out. No, you bleed to death. Please. En esta situación, ¿es buena o mala idea sacarme? Puta madre, Blitz, estás en tus días. No, Wally, puta madre, Blitz, estás en tus días, ahí no te la clavaron bien duro. ¡Ay! Me dijeron que me la clavaran, pero no así. ¡Ah! Oh. ¡Ay! ¡Ah! You want to tell me what the hell just happened? Ay, tengo, es que tengo recuperación más 3. Yeah, maybe it's your blood they should be testing for vaccines. They already did. More than I can stand. Ya lo hicieron. La regeneración rápida de tanto que me rompieron. Sí. What are you doing? The data's gone. What data? Your data. Your blood analysis, your genome, everything that we need to make a vaccine. No, I mean everything I need to get my 50 million. Desesperados, 50 millones. Well, come on, Supergirl. Let's get looking. Por lo menos tienes ya el poder no de buscar de regenerarte. No eres tan inútil como pensaba. Vale. La sangre de Shuri es buena gracias al virus G de su padre. Pues desarrollo esa habilidad de tantas veces que se la clavaron bien. Dale. No, Walira. Sí, voy y vuelvo. Te dejo aquí a los chicos. Que voy y vuelvo y aprovecho de ir por algo de tomar. ¿Va? Dale, ve tranquilo. Eso voy a intentar abrir el celular. No estoy logueado, pero sí voy a ver el chat. Déjame que lo abra el chat. Dale, no hay problema. Pero yo estoy revisando acá para leer el chat a ver qué me están diciendo. Porque quiero ver qué es lo que dicen, por lo menos para contestar a las preguntas. A ver. Acá está. Waliro dice: la sangre de Sherry es buena, gracias al virus G de su padre Bill. Desarrollado una habilidad. De tantas veces que se la clavaron bien. Oh, sí, Jolteon. Lee esto. No voy a leer eso. El poder del Jolteon Papata. El poder del Papata. ¿Jolteon es entrenador? ¿Jolteon tenés entrenador? No, estoy así en plan sin entrenador. Soy del pueblo para el pueblo. Tenía una Zora chichona, pero la Zora chichona, bueno, pasaron cosas que pasan, pero la Zora chichona me dejó y estamos ahí en plan como amigos. Por eso sí.
Pero no, no tengo entrenador. Ay, Dios mío. Qué buena onda esa escena. Sí, yo me he dado cuenta que Blitz no es como Ashley. Yo pensaba que iba a ser Ashley. ¿Se imaginan un Resident Evil? ¿Y por qué tienes collar? Porque me gusta el collarcito, déjeme. Que no puedo tener collarcito, me veo lindo con el collarcito. Soy guapo, alto, sexy, bronceado con mi collarcito. No tiene una medalla, tiene un rayito. Dice, por favor, te pasen estas cosas. ¿Cómo así, hombre? Sé que era la Umbro, porque era más la Umbro en la que me ese trata collar mal. Es porque es una forma de marcar que está castrado, digo, está vacunado. El collar es por, una forma de marca que está castrado, digo, vacunado. ¿Cómo que castrado? A mí no me castraron nada. No soy un castor, soy un Jolteon. Ay, Dios mío, son malos, sí. Que ustedes son malvados conmigo. Son malvados, yo que les hice. Son malvados. Son malvados. Pelotas, jue, jue. Ya no tienes pelotas, juez, juez. ¿Quién dice? Si tengo pelotas. Que ustedes son malvados conmigo, yo qué hice. A ver, ¿se imaginan esto? Estoy pensando en esto, ¿se imaginan hacer un Resident Evil 4 remake, pero multijugador, donde uno es Ashley, lo único que tiene que hacer es presionar, o sea, mover el analógico para irse con los iluminados, mientras tenés que presionar un botón diciendo, sería el mejor Resident Evil del mundo, porque la otra persona lo haría joder con Leon. Apoyo la castración. Estaría chido. Yo me imagino. Yo creo que tu compañero, el que sería Leon, estaría gastando todas las municiones en matarte. Y te diría, por la puta madre que te parió, cállate, cállate. Y estaría el otro así, Leon, Leon, Leon. Sería muy gracioso. Sería muy gracioso. Es que yo me imagino eso así. Me imagino ser Resident Evil. Me imagino así ser Resident Evil. Tu amigo estaría en plan: te odio, vuelves a decirme Leo, gente, voy a tu casa y te parto la madre. Yo me imagino eso. Eso, maldad pura, que lo hagan. A ver, estaría chido hacer un Resident Evil 2 o Resident Evil 4 remake. Pero con la modalidad de multijugador, que tu compañía, que uno sea Ashley, así se imagina, va a ser muy gracioso así. Yo antes de ayer conseguí el arma de fuego y el arco moderno. Y el hacha oxidada, el equipo de buceo y el equipo de escalar. Y la valla está a la mierda. Bolívar está full vicio en el rap de Forest. Le juro, gente, Woliro está full vicio en The Forest. Y gente, si está en el chat, no se olviden de compartir el stream en sus redes sociales y más personitas se unen a la familia del Blitz, de Bloods, del Board de Share. Así, seamos más en esta comunidad, seamos más desmadres, seamos más papatas, seamos tutti power. Espérame un segundo que se me ha bugueado el chat. Han pasado 84 años, recién puedo ver el título. Pero eso así. Yo después me imagino otro juego que sería muy WTF. ¿Se imaginan el... que Goliro agarre el vicio pero en streamear? Que agarre el vicio pero en streamear. ¡Sí! Eso le estoy diciendo. Goliro, te has comprado una mega gráfica. La estás armando súper bien a la PC. Y no estás streameando, hijo de tu chingada madre. Convencido de que ya construí un muro en mi base y ahora pienso ponerle pinche, pero Juliro, la conferencia, te has rusheado todo el de Forest en vez de haber hecho un stream jugando de Forest, pero no, como dice Death Train, te podrías haber hecho tremendo stream jugando de Forest, ya te has armado alta PC, ya tienes alta gráfica el PC, podés jugar un montón de juegos y podés streamar un montón de juegos, pero no, el señor no quiere streamear, el señor quiere estar ahí de papata, no quiere streamear. Ya ese canal ya tiene telaraña, hongo, piojo, estoy yo. Es que no quiero terminar de Forest hasta que no juegue con mis panas. Pero la idea es jugar en stream.
Debería jugar con el stream. Hay que organizar, tenés que decir a Darkrai. Creo que Muncito también lo tiene al de Forest, así jugamos de Forest también. Yo lo mato a Muncito. Y pone el PvP, así me llega. Muncito, oh, toma. Y le doy un machetazo. Hay que hacer todas esas cosas, las bases, todo ahí. Jack Bolívar va todo chetado, así va. Va en plan, let's go. Ay, por Dios, me atoró la espalda. Pero eso, Bolívar. Ya te digo que el virus te salió así. De un hongo que crece en el canal de Bolívar. El virus te salió de un hongo que te crece en el canal de Bolívar. Sí, es que ya están creciendo hongos en el canal de Bolívar. Adrián, dígame. Y yo que quiero streamear, no puedo, no tengo ni un Nokia. No, Adrián, no. Y Bolívar que se ha armado alta PC, o sea, tiene tremenda PC y no streamea. Pinche Bolívar. Ya te vamos a joder con Moon. Apenas entramos al Defore y entramos a una cueva y salgo con la armadura de diamante en Defore. Ok, no. Yo me imagino a Woliro entrando así ahí. Dice, uy, ya he conseguido obsidiana. Woliro, esto no es Minecraft. Woliro, esto no es Minecraft. Dice que quiere así la armadura de obsidiana. Y pinche Woliro, ya te he dicho, streamea Woliro, streamea Woliro. Te has armado. Tienes un Ryzen 5 5600G, 16 de RAM, una gráfica de 4, creo que de 4 o 6 GB. Y lo mismo, no estás streameando. Yo estoy diciendo la conferencia. Ay, I'm back. No te olvides de mutearte. De sí, ya me desmuteé del stream. Ahí está, perfecto. Perfecto, sí, porque estoy ahí retándolo a Waliro. Waliro ya se consigue un montón de cosas en The Forest. Ay, se farmeó fuera de cámara. Sí, es que no está streameando, Waliro. Pero Waliro. Si eso le estoy diciendo a Waliro, que streamé la conferencia, estoy ahí diciendo, Waliro, streamea. Estáis perdiendo plata. Estás perdiendo tiempo, Waliro. Así no se hacen las cosas, Waliro. Pinche Waliro. Ah, hablando de mezclar, tengo que ver esto. No, este no. Este me lo guardo. Y me quedan tres espacios. Ah, no debí fusionar esas. Listo, ya tengo yo fusionado, yo ya tengo para giliarme, ya tengo para giliarme mucho. Tengo para giliarme mucho, tengo ya para giliarme. Tengo armas. Lo más gracioso, tengo armas. Y a ver con cuál. Ah, mira, ya tengo ahí. C4, granadas. ¿Cómo terminamos en el Ártico si directamente íbamos de hecho, en helicóptero si no por mucho tiempo? Mañana, ya que mañana sale la nueva actualización de Fortnite y se supone que regresan todos los mapas del pasado. De hecho, quiero ver si streameo mañana, que mañana sale la nueva actualización de Fortnite y se supone que regresan todos los mapas del pasado. Ah, sí. Igual estaría piola de streamear mañana. Como tú eres mañana streameando así de Fortnite. Uh-huh. Ya no te anda el Fortnite, ¿verdad? Ni jugando ni en stream. No, a mí ya no, porque el tema de los códigos. El nuevo motor gráfico ya no es compatible con los con mi procesador. Ah, claro, porque los actualizaron a Unreal 5. Sí, no tiene los microcódigos del procesador mío. Sí, ya me estaba dando cuenta por el mero hecho de que ya se veía raro Fortnite cuando yo quería jugar. Porque antes me andaba por lo menos a 30 fotogramas y ahora ya no me anda ni a 20. Después solo está. ¿Qué había acá? Aquí había una planta. Había una planta. Aprovecho. Perfecto, por acá tenemos que bajar. Hay que bajar y buscarlas ya. Hay que bajarla y buscar las llaves. Hay que bajar y buscar las llaves, pero baja, hijo de tu madre. Perdón, es que estaba mezclando. No, a vos no, a mi personaje que está tonto, no. Uy, acá te necesito para poder llegar. Voy. ¿Cómo le hago? Porque aquí está la llave. A ver, fíjate. Creo que será por otro camino, ¿no? ¿No te aparece nada para indicador, no? No. Ahí está, acércate, Blitz, acércate. Gracias. Acércate a mí. ¡Es el spray! A ver. Y ahora. No, no hay nada. ¿Qué es eso de ahí? Es una llave.
No. Ah. Ahí viene. ¡Oh! Aquí viene. Bendiga, no veo. No se ve nada. Voy a andar con el palo. No veo nada. Yo tampoco. Así que pego y a quien no. Bueno, sé que no puedes pegarme a mí. ¡Oh! Aquí hay un arma. Aquí hay un arma. A ver. ¡Oh! Rifle francotirador. ¡Let's go! ¡A la madre! Granada y munición. Hay un sniper aquí. Uh-huh. Es un sniper. ¿Cómo lo bajo la llave de ella? ¿Con el sniper? No sé. A ver. Voy a subir. No, el para sniper ver mejor. No sube, bro. Para ver mejor. Había una subida. Me acuerdo, creo que había una subida. Creo que por dónde vas. Sí. Creo que también por acá hay una cosa. Uy, mirá, acá. Ah, mirá. Ah, por aquí era. Ay, no, ¿qué es eso? Ay, no. ¿Qué carajo? Ay, no. ¡Qué asco! Eso era lo que veía a lo lejos, esa cosa. No lo veo, no veo nada. Están volando. Sí. No los veo, man. Wey, una pregunta. ¿Siempre en la derecha arriba había un minimapa? No, porque ahora sí. Ah, porque estamos en normal, ¿no? Sí. Ah. Yo dije, ¿me estás diciendo que he estado todo este rato en medio juego? Ay, no. ¿Qué ha pasado? ¡Me enganchó! Voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que lo estoy buscando así, no los encuentro todavía. Yo también. A ver. Maldito, weón. Negros tenían que ser. De color negro. Exacto. Ya te vi. ¿Ya lo viste? Sí. Saluté. ¿Por qué ahora me pongo a estrondar? Según esto dice que hay una llave por acá. Eso, Blitz. Si ahora puedes decir que hasta bueno. Un bicho te dio duro. ¡No! ¡Waliro! ¡No! ¡Stop it! ¿Qué te pide el Waliro? Ahora puedes decir que hasta un bicho te dio duro. Listo, ya está muerto. A ver, yo voy a seguir avanzando. A ver qué pillo. Sí. Hay mal de sí, cosas. Sí, hay un montón. Hay un montón de seguro. No veo nada. No veo yo tampoco nada. Mira cómo tiene la mano. Yo nada más sigo el minimapa. Te juro, no veo nada. Yo estoy caminando, dando vuelta. Parece que se puede bajar, ¿no? O se tiene que bajar. Es que yo no sé por dónde tenemos que ir para llegar a esa mendiga llave. A ver. Me voy a guiar por el minimapa porque estoy re perdido entre ver y no ver. Creo que se puede ir por acá. Vi una cosa para bajar. No, este no. Es que hay muchas cosas. Mira, me voy y me bajo, soy un idiota. Ah, era eso. ¿Dónde estoy? Aquí no, hay, ay, aquí no se puede avanzar todavía, parece. ¿Dónde estoy? Ya, no me digas que me he bugueado. Bueno, parece que por aquí no hay llaves. No se puede ir por acá. Yo no sé a dónde estoy. Yo estoy dando vuelta. Yo estoy intentando de descubrir cómo es subir. ¿What? What the fuck? No sé. Apareció una reja. ¿Es esto una ilusión? Esta reja no estaba antes, o sea. A ver, yo iba por la llave de... Que te juro, ya ni sé por dónde estaba yo yendo. ¿Me puedo ir para acá?
puta madre. Parece que hay algo para allá, pero no puedo ir yo. No sé si tú llegas. A ver. Estaba esta cosa. Sí. Un segundo, que estoy. Mi personaje se ha cansado. Pensé que no se cansaba. Es que como estoy en subida, sí se cansa. A ver, allá se supone que hay una, pero está acá arriba. Ah, la mierda, había uno en motocicleta. Uy, no veo nada. A ver, voy a hacer lo mismo que hiciste tú, guiarme por el mapa. ¿No puedo abrir el mapa más grande? Aquí debería haber un camino o algo por aquí. Ok, bajé para acá. ¿Cómo estás, Blitz? Aquí sin ver nada. ¿Y tú cómo estás, Lin? Yo no. What the fuck? Estoy acá recuperando cosas. Estoy aquí en una zona muy rara. A ver, quiero ver si acá hay una llave. ¿Hay una llave? Yo estoy aquí, me vivo perdido. Acá hay una llave. ¿Te ves sexy? ¿Cómo que sexy? Bueno, gracias. Ay, güey. A ver, por aquí debería ser el camino. Ten cuidado que ya se están empezando a mutar los bichos. No te creo. Y creo que te aviso que ya te están empezando a mutar. Vale, por aquí debería estar... Mejor que nunca estaba viendo mi antigua cuenta como era antes. Y sinceramente me daba asco el nuevo Leo. Que prefería ya volver mi antiguo yo, el Scorban, y que todos así, conocen. De los bichos feos. Vale, me alegro, Lin. Aquí debería poder subir... Un sniper... Sí, yo estoy caminando a lo... No sé dónde estás vos, pero yo estoy acá ocupado con varios bichos. Por alguna extraña razón, me bugué. Por extraña razón, ¿te bugueaste? Sí, porque, a ver... No veo nada. Se activó como una especie de avalancha que me llevó hacia abajo, pero justo me habían aturdido y quedé en el piso un buen rato. Se murió, no me morí, sigo vivo. No. Por aquí debería haber un camino hacia donde estás tú y la otra llave. Ay, Dios mío, están mutando. ¿Por aquí se puede subir? Acá. No me digas que ahora estoy muy alto y ahora la llave no la alcanza. Ok, tengo que cruzar por acá. Creo que por aquí muere. Muérete. Uy, mierda. Son de los mutantes feos así, se me están llenando. Te aviso que están los saltamontes también. Ok, gracias. ¿Y ahora cómo? Te aviso que están. Pregunta para Blissy y Joel Tion. ¿Qué estarían haciendo si no streamearan? Están de los saltamontes, ¿qué? Están todos así. ¿Qué estaríamos haciendo si no streameáramos? Probablemente jugando cosas. Haciendo lo mismo, jugando cosas y no sé, besarnos. Lo que hacen los amigos, no sé. No, suéltame. Vale, por aquí debe haber una llave. Según esto.
A ver, aquí está. Bien, tenemos otra. ¿Tenemos otra? Sí, y ahora no. ¡Caraca! ¡No me voy a cagar! Y se están transformando estas cosas. Sí, está lleno. Si llegas a encontrar, ¿cómo se llama esto? Jolteon seguro andaría pensando en la inmortalidad del cangrejo y Blitz estaría buscando quien le dé un dulce, claro. Le gustan los dulces. Perdón, no te escuché, Wally, estaba con Sasuke. ¿Qué pasó? Que si encontras moto de nieve, agárralas. Ok. ¿Moto de agarra nieve? Las sí, moto de nieve, las motos para nieve. Ok. Vale, ahora como mierda, creo que está justo ahí abajo. Gracias. Tengo uno justo acá al lado, pero no lo veo bien. Ahí arriba. Perfecto, ya tengo. Ya he matado a todos los bichos. Ok, me queda uno acá arriba, ¿eh? Ahí está, ahí. Vale. El otro está allá donde están viendo la gente, ¿lo ven? Ahí donde dice 69, ahí está la otra llave. Como mierda llegamos ahí. Ay, güey. Yo lo que sé es que estoy corriendo. Yo estoy a 80 metros de la llave. Yo a 69. Yo estoy a 70 metros, 64 metros. Espérate, voy para acá. Para acá. 80 metros. Me estoy guiando por el minimapa. Que Jolteon responda, ¿qué pasó? Jolteon seguro andaría pensando en la inmortalidad del cangrejo y Blitz estaría buscando a quien le dé un dulce, claro. Sí, dulce. Me gusta el dulce, sí. Ya, ahora hay que buscar un puente o algo por el estilo para ir para allá. Por lo que aquí me parece que estaba por abajo. Sí, está por abajo. Ya. Jolteon también dicen que te que respondas. ¿Qué es lo que estarías haciendo si no estuviéramos streameando? Trabajando. O si no sufriendo. Ya, Adrián, no insista, si ya le respondió. ¿Qué pasa? No, debe ser que hay delay. Si no pudiera streamear, estaría, honestamente, estaría enfocado en pensamientos que no son buenos. A ver, creo que por acá... Por arriba, mira el minimapa, tenemos un camino por arriba, sí, tenemos que subir, bordear y bajar. Hay un camino como por acá, se supone, por donde estoy yo ahora. Ahora, ¿cómo llegamos a ese camino? Porque por ahí está el puente. Habría que... Bueno, debe ser eso, debemos rodear y pasar. Sí, bueno, nos queda una. Uh-huh. Que la vi de lejos, así que... Ya, pero por acá va... Creo que por aquí solo se puede bajar, así que... A no ser que haya otra cosa. Yo soy el ser más poderoso del mundo. Aquel que activó y sobrevivió a la bomba de Chernobyl. A ver, ¿qué por acá? Va. Por aquí parece que hay una bajada. Yo estoy bajando. Jolteon se enamoraría de la chamba. Y después de eso, como dijo Vladimir, una paja y a dormir XD. Jolteon se enamoraría de la chamba y después, como dijo Vladimir, una paja y a dormir. Exacto. Suena muy tú, sí. Creo que harías eso. Yo sí, obvio. Yo estaría así con Vladimir, así una paja y a dormir. Me dirían jornada laboral y acabada, una paja y a la cama. Parece que tú estás más cerca, ¿no? No, parece. No, estoy yéndome mal. Ay, Dios. Qué horror. Tengo que subir. Hay un puente, que ya lo vi el puente. Sí, vi el... A ver, cruzando el puente había otro puente que podía conectar con ese lugar, parece. ¡Yay! ¡El tobogán! Tobogacho. Ah, wey, fue divertido. ¿Está divertido? ¿Ya te caíste? No me caí, sorprendentemente. Ahí está, ya estoy yendo hacia la... Perfecto. Ya estoy yendo hacia la otra. Aquí hay una escalera. ¿What? ¿Hacia dónde lleva? Sí, acá hay una escalera. Acá llevas el puente. Llevas el puente que estaba buscando. Sí, llevas el puente. Vale. A ver, ¿dónde está? No, esto no es.
por aquí. Oh, no, por aquí. Lleva un lugar sin salida, tío, qué pedo. ¿Parece? Sí, porque no, no hay nada, no hay que hay ese. Ese tanque que ahora ya no podremos usarlo. A ver, sí, por acá abajo hay una. Ah, por aquí puedo pasar yo. Ah, por acá hay otro. Sí, por aquí. Pasaje. Un tobogán. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cosas! Me saqué la chucha. No, pero por aquí se puede llegar a la llave, de hecho. Vamos. Pero me llegué, me rompí, me rompí todo. Esto estaba guapo, ay, alto, sexy, bronceado, ya me rompí todo. Está justo ahí arriba. Está justo acá arriba. Está justo arriba. Subimos. A ver, veamos si te acercas a mí. A ver. No. Debe haber una. No, debe haber una parte en donde podemos subir, si no hay que rodear. Creo que hay que rodear. Así que. Rodemos. Pero bueno, estamos cerca. Estamos cerca, dice. Uh-huh. Ah, mira, acá hay una escalera. Creo que era para subir hacia donde estábamos, pero. A ver, voy a ir. A ver. Ah, sí, para subir donde habíamos venido, sí. Sí. No veo nada, no. Ah, no, no creo, ah, creo que ya vi por dónde se sube, pero no sé si llego yo, ese es como el único dilema. ¿Ven por dónde estoy yo? Por donde estoy yo, te tiras. Y ya por acá debería estar. Por aquí. Aquí lo vi en el mapa. Wey, sin el mapa estaríamos súper perdidos. Juro. Que ya de por sí con el mapa ya estamos perdidos. Debería estar. En teoría debería estar acá. O sea, podemos cruzar, ¿no? Sí, puedo cruzar, perfecto. ¿La tenés? Voy para allá, estoy a 10 metros. Ahí está. Ya tengo que volver por el tanto. Bien. Aquí recuerdo usar la moneda, pero no me acuerdo. Con teclado no sé. Perdón. ¿Qué cosa? Hay un botón que te indica hacia dónde es. ¿Te acuerdas? Sí. Con Q. Listo. Ahí está, ya estoy viendo. ¿Qué pasa? Acá hay caja. Bien. Ah, aquí mataste a unos bichos. Y ahora tenemos que subir a la escalera y tenemos que pasar. Hace todo esto así. Y ahora tenemos que volver porque tenemos que agarrar. Ay, sí, te juro. Subir las escaleras. Qué lento todo. Sí. Tengo que subir las escaleras, volver y subir y ir a la casa. Uh-huh. Ya, pero aquí, no sé si estás al lado mío, estás cerca mío. El de yo aquí estoy subiendo las escaleras. Vale, yo veo que es de aquí recto. Bueno, casi recto. Cheto, vale. Es de aquí recto. Casi. Pero no te preocupes, vamos. Ah, tengo que subir la escalera, que soy inmenso, me he bajado de la escalera. ¡Que soy tonto! Ah, aquí es, ven. Te necesito. Hola. Ya voy. Estoy corriendo. Ahí está, ya te vi. Corre, Forrest, corre, Ham. ¿Dónde es? Ah, para allá. ¿Cómo se va para allá? Sigue la moneda. La moneda, yo el tío, la moneda. La moneda me dice hacia abajo, yo voy hacia abajo. La moneda me dice por acá, sigue por acá. Vamos. Ya tenemos las tres monedas. Perfecto, estoy subiendo, estoy yendo, Blitz, estoy yendo. Ya voy, muchachos. ¿Para dónde? ¿Ya? Pero ¿a dónde me guías? Me guía a un lugar extraño. No, te juro, no veo nada, sí. Aunque sí. Use la moneda, no veo nada. No, sí, no se ve nada. No se ve nada de nada. Es horrible. Te juro.
Perfecto, estoy yendo bien. Voy Blitz, voy Blitz. Atacar. Igual creo que de todos, creo que este ha sido el mapa más enorme de exploración. Creo. Sí. Este ha sido un mapa donde hemos estado explorando, hemos estado haciendo desmadre, hemos estado haciendo muchas cosas. Y me morí muchas veces. Los FPS. No es grande el mapa, es que la nieve dificulta la visión. No es grande el mapa, es que la nieve dificulta la visión. Buenas, Ivangelo, ¿cómo estás? Buenas, Angelo. ¡Ay, tormenta! Sí. Tengo frío. Dios mío, ¿no? Sí. ¿Cómo andamos? Andamos bien aquí con el Yoti jugando Residente Maldito. Residente Maldito. Dios mío. So, you always been like that? The whole healing thing. My dad was a scientist. Ooh. He was working on BOWs when I was exposed. Luckily, I was treated with the vaccine before it was too late. But the virus adjusted and adapted. It's been a part of me ever since. Hmm. What happened to your father? His research killed him. By the time he died, his body had mutated so much he wasn't even recognizable. Sorry, I didn't mean to. That's all right. No pasa nada. Estoy viendo el stream con algo de dificultad porque estoy mal aún. Todavía no te llega la fibra. Pensé que ya te había llegado el lunes. The people who saved me, Leon and Claire, are the closest friends I've ever had. Claire is a BSAA guy's sister, right? They risked their lives for me back in Raccoon City. I guess I'm still just trying to live up to their example. Never giving up. No matter the odds. Bésame. Deberíamos besarnos para... ¡Ay, qué atrevido! Speaking of odds. Hablando de dificultades. We got some party crashers. This cabin's invitation only. Pero te caballo, es solo para invitados. Atrevido no soy yo, sí. No eres atrevido, eres apasionado. Exacto. Pinche Joel Tion se abalanzó de golpe cuando dijeron lo de deberías besarme para romper la tensión XD. Sí, pinche Joel Tion se abalanzó cuando dijimos eso. Que yo le estaba ahí, besame. Vení, besame. ¿Cuál ha caído? Qué bulla. Ramiro, me pegué y me electrocuté. Ah, pucha, ¿te electrocuté a ti? Sorry. Sí. No sabía que me podías electrocutar a mí también. No sabía, perdón. Es que estaba desactivado el fuego, amigo, por lo que recuerdo. Sí, el fuego amigo sí, pero la electricidad amiga no. La electricidad amiga no. Ah, ya nos van a poner bomba. Let's go. Ah, oh, qué bonito. Ah, ¿me querés agarrar bien? Mira, ¿sabes lo que te va a pasar? Esto. Que no entienden que esta cabaña es solo para invitados que quieren cochar. Aquí el sexo se admite. Este es el cuarto privado de la Confuror, déjenos tranquilos. Exacto. aquí. Tenemos que conducir Blitz. Ok. Tienes que agarrar una. Agarra pero una. Electrificar a Joel Tion es muy equis. Creo que no alcanzamos. Creo que no alcanzamos. Al fin y al cabo. Sí, no alcanzamos. Perdón, estaba perdiendo tu mirada.
Ese es el precioso. Y si nos besamos, me tiro encima yo con Flash. ¿What? No me acordaba de esta escena. Ay, por favor, espere. Ay, pero, what the fuck, otra vez. Pero, que what the fuck, ya lo he visto. ¿Vos la has visto también bugueada la escena? Sí. ¿Necesitas ayuda? No, ya lo tengo, tío. Ya lo tengo los dos. ¿Dónde está el otro? Perfecto. Pero... Bien, ¿avanzamos? Agarró todo lo que quiere. Sí, agarré todo, agarré todo. ¿Vienes? Sí, ya voy, ya voy, ya. Bien, ya acelero. Creo que nos tardamos. Nos otra vez. Otra vez. Wey, mata y recoge y nos vamos corriendo. Mata, recoge, perfecto. Mata, ay, recoge, mata, recoge. A ver, mata, recoge, ay, recógemela. Otra vez la cinemática se murió. Pero de verdad. Que cada vez se buguea más y de formas diferentes. Me encanta. Sí. Ya, avanza, corre. Sí, sí, sí. Corre. Olvídalos. ¡Acelera! ¡Ay, cómo conduzco! Es que no son explosivas esas bombas. Ah. Son bombas termitas. Acelera. Yo voy acelerando, Blin. ¡Ah, me cago! Blin, no te cagas. Vamos, Blin, tú puedes. Run, Blin, run. Yo ya estoy running aquí. Away. Woo. Nunca había dejado de acelerar, Blin. No, ¿y por qué hay un botón para frenar? No le hagas caso a ese botón. Vos vas a seguir acelerando. Solamente para esquivar los árboles, nada más de frenar. Debía hacerte caso. Esquiva los árboles, no me he chocado ningún con un árbol, pum. Por eso juego mucho Forza. El día de mañana que pueda streamar Forza, no me voy a morir. Y eso que iba detrás tuyo. Y choqué una vez. ¿Se buguea otra vez la cinemática? No, espero que no, ya que estemos arriba de los ya, perfecto. Los trineos. Sí. Perfecto. Jolteon sacó provecho a sus habilidades de Forza. Jolteon sacó provecho a sus habilidades de Forza, sí, bo. Y yo también saqué las mías chocando. Exacto. Vamos, Blitz. Vamos, Blitz, yo te estoy cansando. ¡Rebufo! El rebufo, no. ¡Rebufo! Compromiso paso yo, que yo gano. ¿What? ¿Qué, me mato? ¿Qué, me mato? Pero por ahí es... Yo lo único que vi es la moto de Blitz y Blitz volando así. Cállate, Blitz, no. Pienso que te has ido mucho al hielo. No hay que estar tanto en el hielo porque el hielo se rompe. Es que para donde me indica es que empieza a haber hielo, entonces ¿dónde está el no hielo? Tenés que ir a las orillas del lago. Es que tenemos que pasar por un lago. Ya, ahora entiendo. Pasa por el lago y te vas por las orillas y ya salís del lago. Sí. ahora caíste tú. Ahora yo he caído, porque me tiró hacia el lago. Me caí yo. Calle de Blitz, te sacaste tus habilidades pero del Burnout. Exacto. Oh, que hemos jugado el Burnout. Lástima que el Burnout clásico no tiene online. Si no sabes qué, te digo, juguemos. Yo tengo el Burnout clásico. Oh, habría que verlo. Dice Link que eres un menso. Ya lo sé.
Oye, más respeto, yo soy un gran jugador. Si pudiera streamear Forza, estaría. A ver, hasta Kevin le cuesta jugar Forza. No me digas que chocó en lo mismo lugar donde yo y Sly. No, de Kevin le cuesta mucho, pobrecito. Sí, a Kevin le cuesta mucho agarrarle la mano al Forza. ¡Vamos! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Una moneda! ¡Hay una moneda! ¡Yo también! ¡Perfecto! Había una en el camino, la voy a traer. ¡Ah, bueno! ¡Save point! ¡Let's go! Checkpoint que me había nacido, por suerte. ¡Qué bonito! ¡Se está levantando todo! Esto no es una muy buena idea. ¿Y para dónde? Por acá. Bueno, por allá no. Por allá no. Pero qué carajo es esto. ¿Qué la haré? ¿Qué carajo es? Wey. Yo la nada empezó a ver que todo el mundo se empezaba a levantar. Esto no es una avalancha. Esto, ¿qué carajo es? Para allá. Y ahora para dónde? Para allá. Y luego para allá. Perfecto, para allá. Ay, que me caigo. Uy. Ahí estamos. Salta. Corre. Perfecto, ya estamos aquí. De una hermosa cabaña, ahora estamos en una cueva. ¿Sabes lo que pasa en una cueva? La reproducción del oso con la caverna. Va a aparecer porque un oso. Sí, va a aparecer un oso fapiándose así. El oso me está diciendo. Me está diciendo el oso así. Va a estar cantando una canción. Oh no, ahora estamos atrapados aquí para conservar el. Ahora tendremos que desnudarnos para compartir el calor. Exacto. Oye. ¿Tengo armas? ¿Tengo pistolas? Sí, tengo pistolas. Tenemos armas, qué alegría. Tenemos armas, qué alegría. Wow. ¿Qué estás rompiendo? No, yo nada, ¿y tú? ¿Qué carajo? Ah, son los murciélagos. Ah, no, el piso, mira. El piso como de diamante. El Jolteon ahorita. Ven, Bless, que te abrazaré con mis fuertes y fornidos brazos. El piso brazos. Lo que los atrae. Ah. Entiendo. No había ¿Es cierto nada. Que encuerarse y abrazándose da calor? Sí, de hecho. Perfecto. Tú la giras y yo la abro. Ay, no. ¿Y se quedó parado ahí todo este día? Todo el Oye, rato. Qué buen juego están jugando. ¡Tranquilada! ¡Qué buen juego están jugando, sí, güey! ¡Ay, tiene una tarjeta! Sí, dudo que Sly te dé el permiso. Dudo que Sly te dé permiso de compartir calor así. Hay que matar primero a esos bichitos así que ilumina. Ok. Ah, tenemos para escondernos, creo. Ah, mira, sí, podés esconderte. ¿Podemos ocultarnos los dos? Sí. ¡Ay, que estoy tocando! Ahí viene el bicho. Tenemos que evitar que nos detecte el bicho. Jolteon dice, esta es mi nueva casita y se tira a la basura. Jolteon dice, esta es mi nueva casita y se tira a la basura. ¡No ha encontrado! ¡Escóndete! ¡Rápido, escóndete! ¡Vuelve a esconderte! ¡Escóndete! ¡Uy! Dile a Jolteon que como parta el calor conmigo. Juego con los bichos y nos encuentra. Perfecto. Ah, no hay que usar armas acá. Hoy viene el bicho de vuelta, creo.
Sí, viene el bicho. ¿El bicho? ¡El bicho! ¿Cómo lo hacemos aquí? Ah, está. Ah, ya está. Yo lo tengo matado a puñetazo limpio. Ah, vale, yo entonces saco el cuchillo. ¿Para sí, qué es? Saca el cuchillo. Acá no hay que usar. Acá no hay que usar arma, acá hay que usar puño. Ok. A ver. Aquí viene un monstruo otra vez. A ver. No, yo solo me oculto para ver tu trasero. Ah, bien. No, se fue. A ver, espera, es que estoy viendo. Ok. ¿Se guardó la partida? No me fijé. Ven, corre, 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 corre. Te la estás jugando mucho, man. Oh, tranquilo. Uy, Dios mío. Uy, wey, te gusta jugar al límite, en la que... Ay, no. No. Es que hay unas luces allá. Ya se fue. Ya se fue. Qué bonito. Yo juego al límite, oye, ¿qué dice? Ahí viene los bichos. ¿Eh? Sí, ahí viene los bichos, vamos. Ahí métete. Ahí viene. Que venga para acá el bicho. Sí, que venga para acá el bicho y después a puñetazo hay que matarlo. Ok. Ahí viene el bicho. Dile a Jason que comparte el calor conmigo, dice el Link. Perfecto. Oye, anda. Ya se fue. Anda con falta de cariño el Link. Pobrecito. Hola, perdón por irme, es que se me fue a internet. Perfecto, uno menos. Y otro menos. Blitz, algún día perfecto. Podemos jugar Left 4D2 junto al Boboteon. Algún día, sí. Tú subiste. A ver. Aquí arriba. Sí, yo subí, acá hay armas. Ah, no, acá hay experiencia. Y acá hay para baja. O sea, puedes ir para allá, pero está todo el cristal y creo que hay otro camino para allá, ¿o no? Sí. A ver, es que, a ver, dice que es para allá abajo y te puedes ir por otro camino. ¡Ay, mira! ¡Otro bien! Lugar para ocultarse, Sí. Ok, aquí hay que empujarlo. Pero corre, no. ¡Ah, mira por acá! Me mató. Igual había subido y no podía bajar, chucha. Ya está, ya me hizo licuado. Es que ya me hizo licuado, sí. Ya te licuó. O sea, el camino era por abajo, no sé qué había por el otro lado. No, es que también tenés así. Tenés que entrar por este otro lado, así hay cosas. Ah, vale. Hay cosas aquí. Este es el primer save, ¿no? Mission failed. We'll get him next time. Ahí viene el bicho. El bicho. Ya está. Humildad. Sí. Ahí ya se fue. Ese bicho es fácil porque no llega hasta acá nada. Ok. Perfecto ese bicho. Perfecto, otro bicho menos. Vale. Dice que no, es para allá abajo. Es la cosa. Sí, yo voy a subir. Yo agarro la experiencia esta. Ok. A ver, yo voy a ir para abajo a ver si puedo empujarlo o creo que te necesito a ti. Bajo y no se puede subir por si acaso. Au. Cuidado. Había cosas allá, ¿cierto? Sí, pero no importa. Bueno, perdimos igual el punto de control, así que. De verdad. Perfecto. Ay, no. Hay que escondernos. ¡Oh, soy Freddy Krueger! Es hermoso. Dios mío, al que anda con cuidado. Se mueve muy rápido. Parece ¿sí? que ir con cuidado. Y ahí tenemos. Por suerte tenemos ahí cosas. Puta madre, está lleno de bichos aquí.
Lo que podríamos hacer es pegarles con el sniper y ocultarnos al tiro. También. Vale. Colóquete en el sniper. Pero... y cada uno marca uno, ¿ya? Y a la de tres, los matamos y... a la de tres los matamos y nos ocultamos aquí donde está, ¿vale? Vale, el de aquí no veo muy bien. Listo, ya tengo uno. O sea, me hubieras avisado para... para pegar dos al mismo tiempo, ¿eh? Este está lleno. ¿Este también? Este no. ¡Uy! Dime. ¿Por qué no sirvió? Creo que solo funciona un número de veces. Dios mío, que le hemos pegado el tiraco así, ya nos descuerto. Es que, a ver, es que creo que te vio el culito así y dijo, ah, perfecto, ya sabes, el único que se puede esconder es ese. Vale. Todos los demás tienen basura. Vale, la idea es que pegar mínimo matar dos al mismo tiempo, ¿entiendes? Bueno, yo estoy apuntando al del ya está bajando. Es que es tan difícil, se están moviendo mucho. No manches, el Darkrox se está haciendo stream mostrando su cara. No manches, el Darkrox se está haciendo stream mostrando su cara, el de tu. A ver, yo voy a pegarle a ese que está justo ahí abajo. Tú dime cuándo está listo. Vienen tres. A ver. Dame un segundo que lo perdí de línea. Ay, no, salió esto. ¡Salió esto! ¡Sube! ¡Uy! Que no nos encontré uno. Esperemos un rato. Se fue para allá, si no me equivoco. Sí, pero creo que desaparece. Es como un... es un quick tenement. Así vale, que no volverá a aparecer. Bueno, entonces hay que matar, esconder. Pero de ahí viene... oh, acá hay algo, aquí hay algo. Vale. A ver. Experiencia. Bien. ¿Ya has matado uno? Sí, maté uno. ¿Listo? Ah, ¿con qué lo has matado? ¿Con cuchillo? Con cuchillo, aunque bueno, lo mató con un pisotazo. Allá hay uno que va para acá. Ahí va uno, viene uno. Aquí viene uno. A ver. ¿Y uno por acá? ¿O era mi mejor? ¿Listo? Perfecto. Ahí viene uno. Viene uno. Aléjate. Ahí se sube. Y ahí está. Ah, aquí del de arriba se podía ver todo. Ahí te pude haber ayudado, pero me... sí, ya está. Ya está abierto. Vale, voy. Uy, allá atrás había un coso. ¿Un arma? Una moneda. Oh, fuck. No sabía. Yo tampoco. Ay, no me gusta nada. Sí. ¡Run! Creo que... ¡Corre, Liz, corre! ¡Élete! ¡Uy! ¡Avanza! ¡Corre! ¡Para el otro lado! ¿No sé? ¿Para el otro lado? ¡Ah! ¡Para la izquierda! ¡Mira, que la escalera! ¡Cuidado, subí la escalera! Que no me cambiaba la vista, por eso. ¡Uy, perdón! ¡Uy, qué fue eso! No, el portón, el chillo del portón. ¡Uy, por Dios!
¿Estás vivo? Ya estoy vivo. Algo me dice. Algo me dice. Uy, el perro. El perro de un perro. ¡Ay, no! ¿Hay otro? ¿Cuántos de estos hay? Hay un montón. Hay que evitar pisar el vidrio. Hay que pisar, sí. Evitar pisar el cristal. ¿Se puede usar algo? Hay que rodear a Zuma. Se está moviendo. Sí. Se está moviendo esta cosa. Sí. Veo con los bichos. Mira, subí, 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 subí. Arriba. Subí. ¿Te puedo ayudar? No. No. Tienes que subirte. Yo tengo que ver cómo le hago. A ver, debe haber algo por acá. Mierda, está complicado. Yo veo armas. Acá veo armas. Está ciguísimo. Yo puedo alcanzar la llave, pero... ¿Por la bomba? Me da miedo esa cosa que le está rodeando, ¿lo ves? Mm-hmm. Eso que lo rodea el bicho. Sí. ¿Ya está suficientemente lejos? Sí. A ver... No. ¡Ah! ¡Es un entendimiento! ¡Estaba congelado! Tranqui, 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 tranqui. Ahí está. Voy a poner la bomba. Vale, vale. Tengo la llave, tengo la llave. ¿Tengo la llave? Sí. Atención. ¿Puedes bajar? Ah, güey. Había un arma allá, ¿no? No, 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 pero son detonadores, ya lo voy a hacer. ¿Son detonadores? Sí, son detonadores. No vaya, porque puse un montón. Ah. Es que como aparece el arma ahí, es como para conseguir un arma, por eso. Fíjate a ver si puedes llegar. Fíjate si puedes llegar. Porque solo creo que está aquí. No te ve, vos tranquilo. Ok. ¿Agarrado? Sí, yo agarré. Pensé que iba a desbloquearse un arma. Ven. Dale. Run. Uy, Dios mío. Uy, por Dios. Hacemos este blitz y después yo me tengo que ir porque mi hermano me está diciendo mi madre que está ardiendo el tiempo. Ok. A ver, hasta un... Igual llevamos un buen rato, terminamos este capítulo y ya. What the fuck, ¿no te vi entrar? Pues yo pasé. ¿Por qué no te vi? Vámonos. Dale, dale. Hay que girar. Ahora hay un quick time event. Dale. Dale. Ok. Es uno. Dale, vete abriendo la otra. No puedo porque está en cinemática. Puta madre. Dale. Oh. Dale. Pasa. ¡Ah, me estoy! ¡Dale! No. ¡Ah! ¡Abre! ¡Paso! Ok, taladro. Dale, un taladro. ¡Vamos!
¡No le puedo! Hay que hacer los tres eventos. A ver quién tiene el taladro más grande. Eso, ¿lo logré? Gira la palanca comúnmente. Listo. No, le fallé. Vamos, Jolteon. Vamos. Listo. Toma. Vamos. Puta madre. Otra vez. Perfecto. Ahora sí. Se logró, güey. Misión completa, let's go. Lo logramos. Lo hemos derrotado al primero. Y quedan varios grandotes de eso. Derrotamos uno. Con un taladro. Ahí no podemos volver. No, no podemos volver por allá. Es solo uno. Nada. No hay nada, no hay nada. Dice Bolero que es solo uno. Bueno, en esa zona parece que es solo uno. Porque el que estábamos no era. ¡Ay, la luz del sol! ¡El día! ¡Qué bonito! ¡El día! ¡Qué bonito! Muchas gracias, Matías, por el follow. Seré ese guapo, bello y precioso. Felicidades, Matías, por el follow. No. Puta, ya empezamos. Ya empezamos. Ay, no. Ay. Creo que no era tan grande, ya que sigue caminando. Esas inyecciones eléctricas que te dicen la leche. Wesker. Creo que no era tan grande porque sigue caminando. Albert Wesker was a colossal imbecile, a fool who tried to destroy the world. He was also your father. Era tu padre. Chucha. What's the boss? ¿Qué? ¿Cuándo la puso? Oh, creo que me dolió. Un poquito parece. Sí. Bueno, este sería el capítulo donde yo me tengo que despedir para llevarlo a mi hermano urgente al médico, tan fiebradísimo. Chucha. Bueno, ya, justo terminamos aquí, así que mandamos una raid y nos vamos. Dale, dale, bien. ¿El de los juegos? Sí. Ya hay juego. Ah, wey. Gentecita bonita, bella pechocha. Se les quiere, se les agradece. Muchas gracias por su participación. No llegamos a las 3 horas, pero bueno, tampoco es que se pase mucho. Eso explica de dónde salió la necesidad de Joel Tion de destruir el mundo. De su papi Wesker, alias el Whiskas. No, te creo. Entonces, ya que somos. ¿Cuántos somos? Somos 7, más me. Somos 7. ¿Somos 7? Somos 7. ¿Cómo que somos 7? Nos lo vamos a llevar con el... ¿Con quién puede ser? No sé quién está... Voy a llevarlos con el Crocs, porque hace tiempo... ¿Con el Dark Crocs? Sí, con el Dark Crocs, porque hace tiempo que no le mando una raid a Crocs. Oh, dale, mandarles una raid al Crocsito. Ok. Si me escucha lagueado, pues estoy abriendo ahí unas cositas. Sí, no se preocupes. ¡Ay! ¿Era verdad? Está mostrando su carita. ¡Uy, qué guapo! ¡Qué guapo, sexy bronceado! Dale. Ahí está, Raid Dark Crocs. Gentecito, no se vayan. Subras el tren del mame. Quiero entrar al Raid, quiero puntos. Quiero ver si entra el punto. Puntitos ricos. Ahí está, entré. Estoy justo aquí, ya estoy justo y me envías y también yo también quiero entrar al Raid, ¡Ay, qué rico! Güey, te subiste y se bajó y bajó a 6.
¿Cómo? Yo me ¿Te subí. subiste? Yo, a mí me ¿Te dicen 10. subiste 10? A mí me parece 7. A mí me parece 10. A mí me parecen 7 en la raid. Bueno, no importa. Entonces nos vamos a caer con el crocsito. Se me la cuidan, se me la lavan. Perdón que sea una despedida tan apurada, pero el Yolto tiene que hacer. Así que ahí nos vemos. Chau, chau. Saluden al crocs de mi parte. Saluden al crocsito. Somos 10 personas.